Este simposio, como ustedes saben, tiene el objetivo de dar visibilidad a un tema que constantemente es devuelto al closet, frente a una literatura canónica que se piensa neutral, pero que en realidad nunca lo ha sido, y ha difundido solo valores de lo que ese mismo canon apunta como la normalidad. Y este tema que nos reúne ahora es el estudio de las representaciones no heterosexuales y no sexonormadas de la literatura. Estos temas han sido poco analizados y no se les ha dado la importancia que revisten. Incluso muchas veces no ha sido fácil encontrar los textos por la histórica discriminación hacia los grupos no heteronormados. En interés de formar un corpus, incluso se ha tenido que recurrir a la interpretación de los símbolos y de los silencios en las obras literarias, lo que ha enriquecido este campo de estudio finalmente. La historia literaria y de lo literario no es ajena a las transiciones de la sociedad, así la integración de temas de la diversidad de personajes a la narrativa y a su estudio se ha ido dando de manera paulatina en un continuo vaivén de corrientes y pensamientos. La incorporación de temas eróticos, personajes no heterosexuales e incluso queer tiene su historia y sus razones de ser. Y no obstante que estamos conscientes de esto, tanto a Gisela como a mí, creo, nos llamó mucho la atención, nos sorprendieron gratamente todas las ponencias que se inscribieron en este simposio, porque son una gran diversidad y muchos puntos de vista, temas que a lo mejor no habíamos pensado en un primer momento. Y eso, bueno, pues nos da pie a pensar que podemos ir trabajando, que se están abriendo los caminos para estos estudios, que podemos irlos trabajando y que finalmente vamos a confluir en armar un gran corpus de este tema, que es muy necesario. Digo, precisamente porque hemos sido muy apartados. No sé si ha sido también lo que les ha sucedido a ustedes, pero continuamente, cuando queremos presentar una ponencia, no saben dónde ponernos y nos ponen muchas veces en temas donde no encajamos. Y pues entonces en la discusión tampoco se nos hace mucho caso, ¿no? Y por eso creo que es muy importante en este tipo de simposios, de jornadas, de conferencias, que haya un tema específico donde quepamos a fin de cuentas y podamos discutirlo ampliamente. Las miradas a partir de los géneros femenino, masculino o del borramiento de estos, así como a partir de las sexualidades diversas, han sido muy diferentes, podríamos decir que inexistentes en algunos casos, y nos resulta muy interesante la propuesta de un estudio al respecto, en cuyo camino este simposio temático 1 es un paso importante para poder seguir recopilando evidencias. Pues damos por iniciado nuestro simposio número 1. Gracias. Le doy la palabra a la doctora Gisela Cossack de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias. Bueno, tanto para Marielena como para mí es de verdad un placer y un orgullo ver a estas generaciones emergentes que están tomando estos temas y van a continuar adelante con estas perspectivas. Que aunque no saben dónde ponernos, Marielena, yo creo que hemos ganado una visibilidad que hace 20, 30 años, etcétera, no teníamos realmente. Una visibilidad cultural que creo que se ha ampliado en distintos términos y de hecho las ponencias de ustedes así lo van a demostrar. Bueno, sí, no hay más que agregar y están resueltos todos los problemas técnicos, nos oímos bien, nos vemos bien. Tenemos tiempo, no vayan a creer que vamos a tener que ajustarnos a la hora y media, alguna ventaja tenía que tener este formato, así que vamos a tener tiempo para conversar. Y bueno, vamos entonces a comenzar con nuestro simposio. Comenzamos con Alfredo Carlos Martínez Tejero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Este cuerpo no cabe en una viñeta.
las representaciones queer y homosexuales en el cómic latinoamericano contemporáneo. Tienes la palabra, Alfredo. Hola, buenos días, espero se escuche bien. Voy a compartir mi pantalla para tener la presentación. Sufrí un pequeño cambio la ponencia, bueno, la comunicación, porque creo que los 20 minutos reducidos a 10 era muy, muy largo, entonces me centré solo en un autor. Entonces, bueno, voy a leer un poquillo, ¿vale? ¿Se ve todo? ¿Se ve bien la imagen? No más. Gracias. Este cuerpo... Este cuerpo no cabe en la viñeta, la representación queer en la obra de Frosch Sama. El cómic, como cualquier otro medio de expresión cultural, es heteronormativo. Más aún, si lo pensamos desde el... los centros de la industria. Ha sido una empresa de hombres blancos heterosexuales para un público perennemente adolescente, blanco y heterosexual. La narrativa gráfica industrializada, como apunta Gibson, es un dispositivo que ha impuesto sus normas estéticas y de consumo que refuerzan los estereotipos de género, sexo y deseo. Pero no seamos sectarios. Esto también ocurre entre las tradiciones francesas, española, argentino, mexicana. Asterix, Tintín, El Gran Vázquez, Ernie Pike, La Familia Burrón o nuestros mal reconocidos Libro Vaquero y Sensacional de Traileros son una muestra ideal de cómo se ha articulado el relato del cuerpo en las viñetas, cómo este se encuentra anclado en una mirada hegemónica. No obstante, como ocurre en el cine o en la literatura, la disidencia sexoafectiva y corporal, lo distinto, lo exuberante, lo periférico, lo rarito, ha logrado hacerse un recorrido desde los límites, desde donde enunciar relatos se vuelve un modo de resistencia. Casi desde el comienzo de los cómics, incluso si lo pensamos en algunos grabados, lo extraño, lo corporalmente distinto o el deseo prohibido ha estado en el cómic, aunque no siempre con las mejores intenciones, pero al menos ha dado cabida a estos paradigmas diferentes. Pensamos así en los Tijuana Bibles, en lo que los autores casi siempre anónimos sitúan a personajes reconocidos o famosos en situaciones sexuales homoeróticas. Estas apropiaciones pornográficas tenían como objetivo burlarse a través de la exhibición de lo distinto. Estos cómics no son una expresión de libertad ni de lo queer, pero abrieron las puertas para que en el underground cómics de los 70s se representara lo extraño como instrumento de emancipación. Trina Robbins apunta que en el underground estadounidense se marcó el cambio de paradigma en la construcción gráfica del cuerpo, debido, por un lado, a los tipos de narración, a los tipos de narrativas, libertad sexual y experimentación con drogas, y por el otro, al sistema editorial, la publicación artesanal y la distribución de mano en mano. En las páginas de estas publicaciones apareció lo grotesco como eje del cuerpo liberado o cuestionado de la mano de Robert Crumb, o Justin Green, pero también apareció la colectiva Women's Comics, entre sus autoras, las cuales se utilizaron las representaciones del cuerpo y sus prácticas disidentes como mecanismos de agenciamiento. Margaret Gatbad apunta que su transgresión no solo se remite al contenido explícito y reverente de historias de aborto y lesbianismo, sino también al uso de un trazo poco artístico y convencional, lo que las desmarcó de los modelos de la industria y de sus colegas hombres, por los que se embarcaron en una honestidad íntima demoledora que hablaba desde la fuerza de desde fuera de los límites. Si para Crumb y el resto de hombres el cuerpo grotesco era una forma de autoderisión y fabulación, para las mujeres en Women's Comics la corporalidad les permitía apropiarse de su personalidad, de ser como ellas querían ser, de activar su resistencia tanto en la representación como en los mecanismos de edición. Las revistas underground con sus símiles en otras latitudes permitieron explorar lo distinto desde historias con temas homosexuales, lésbicos o bisexuales. Entre estas producciones aparece en 1983 Dice to Watch Out For de Alison Bechdel, en la que se mostraba la cotidianidad de un grupo de mujeres lesbianas y que se presentó como uno de los primeros experimentos o experiencias queer. Esta tira abrió una brecha poderosísima que tuvo su culmen con Fun Home de la misma Bechdel, que para muchos autores a nivel global fue el faro que mostró una forma y la posibilidad de expresar la disidencia sexoafectiva. Bechdel, como paradigma, si bien habla desde la diferencia, su factura gráfica es convencional, tanto en el discurso como en la representación de los cuerpos, que si bien exhiben una realidad no normativa, lo hacen bajo códigos instituidos, en donde lo queer parece codificarse. Y se preguntarán, ¿cómo afecta esto a Latinoamérica? Las tradiciones del cómic en Latinoamérica, sobre todo la mexicana, señala Merino, están marcadas por la influencia anglosajona y sobre todo estadounidense, no solo en las prácticas estéticas, sino también en los mecanismos de producción. Recordemos que esta influencia se aprecia en que en México apareció una revista similar a Women's Comics llamada Esporádica, en la que también solo publicaban autoras e incluso invitaron a colaborar a una de las fundadoras de la colectiva estadounidense. Entre las miembros estaba Navarreto, la cual posee un trabajo sobre el cuerpo de la mujer sobresaliente. En la historia amazónica, podemos ver cómo el cuerpo se vuelve un territorio
Estas prácticas se enmarcan en la producción de lo que llamamos fanzine, que desde los años 80 tuvo una gran relevancia, ya que ante la falta de espacios, fueron lugares de libertad y de disidencia política y cultural donde la queer aparece con fuerza. Esta tradición fanzinera ha cobrado una nueva expansión en los últimos 20 años y ha gozado de un diálogo fructífero con latitudes latinoamericanas. Ante la falta de grandes editoriales en el entorno, las redes de apoyo y creación en ferias y encuentros han permitido la exploración de temáticas liminales que en otros sitios serían impensables. Por ejemplo, en Argentina, la colectiva Clítoris o Femimutancia, en Chile, la colectiva Brígidas, revista inspirada también por Women's Comics o Catalina Contreras, o en Brasil, Low Love Six, han edificado espacios desde donde denunciar lo distinto, lo queer, lo no clasificable. Estas autoras están marcadas por un lado por expresiones feministas estadounidenses, pero también por la libertad de sus propias prácticas y gracias al fanzine. Han encontrado formas de representación particular que escapa a las nociones binarias. Ya no se trata solo de la representación de una persona lesbiana, homosexual o bisexual. Los autores se hacen presentes con la idea de lo queer como forma fundamental. Estas formas de producción responden a lo que entiende Alexander Doty de lo queer, para lo que queda al margen de lo gay lésbico normalizado, queer pensar algo no heterosexual, queer para describir expresiones no normativas, queer para las sexualidades disidentes, queer para como subvención a lo heterosexual y lo gay normal, queer y queerness para pensar algo que está fuera del género establecido y las categorías de sexualidades habituales, entre otras posibilidades. En México, existe un creciente número de autores y autoras ubicados en estos terrenos. Entre los más sobresalientes están Yuri Peña, Pierna Cruzada, Proyecto Hentai y Frosh Samo. Este último es, a mi entender, quien expresa de mejor manera esta ruptura con el binarismo. Frosh, como se nombra, entiende lo queer como una forma que se expresa a través de la desvanecencia de lo normativo, tanto narrativa como gráficamente. Frosh Samo nació en 1994 en la Ciudad de México. Es una persona no binaria que creció en la periferia, por lo que su experiencia vital ha condicionado y cruza su trabajo. Su práctica gráfica es su expresión integral de su persona, una extensión en cómic y en dibujos de su identidad, lo cual añade un cruce autobiográfico a su obra que tenemos que tener en mente. En la obra de Frosh encuentro tres mecanismos principales de expresar lo queer que analizaré brevemente. El primero es la manera en la que dibuja los cuerpos. Antes de proseguir, cabe recordar que muchos de los cómics de Frosh están marcados por el cómic abstracto y se alejan de la narración convencional, por momentos acercándose a lo poético, por lo que entender la representación de los cuerpos pasa por un uso metafórico de la imagen. En aquella noche, que es este cómic que estamos viendo, nos cuenta un sueño de encuentro romántico. En la segunda plancha, vemos cómo la persona que sueña es el mundo. Su cuerpo es el espacio que incluso contiene otros mundos. Tiene una isla sobre su mano. La corporalidad no está marcada por el exterior, sino es el cuerpo que sobrepasa y lo define. Esta forma de representar el cuerpo como algo que no cabe es recurrente más allá de esta ensoñación. Incluso podríamos pensar que el mundo que los contiene no los puede acoger del todo, pues no hay categorías o definiciones que lo logren. En Strike a Pose, otro cómic, desde la portada podemos ver cómo el cuerpo no cabe. El cuerpo alargado demuestra la incapacidad de estar cómodo en el mundo. Los cuerpos no se ajustan a las viñetas, son demasiado grandes, desbordados. No hay forma que contenga lo queer. Sus formas no entran en los límites del mundo, pero tienen que acoplarse. Entran aunque sea la fuerza. El mundo reprime y trata de domesticarlos, pero estos resisten creando una tensión. Estas formas reclaman una falta de representación de lo no binario en los cómics. Además de la talla, podemos observar el uso frecuente de vestimentas contraculturales, darks, punks, drags. Son una forma de la fuga de la norma que se cristaliza en la posibilidad de reconocer a muchos de los personajes en sus cómics. Y aún más importante, estos personajes no reclaman este reconocimiento. Frosh sitúa a sus personajes en la disyuntiva de identificarse. Son seres que buscan respuestas en los márgenes, uno que solo quiere contenerlos. Pero a pesar de que el mundo no los pueda atender, nos ofrece una esperanza al mostrar un personaje que se entiende a sí mismo. O como en Semillas, donde los cuerpos son semillas que florecen al encuentro del otro. El cuerpo se vuelve una especie de semilla voladora que carece de género. En segundo lugar, está la estructura narrativa de sus cómics en lo que Groenstein llamaría el trenzado. Esto es cómo se plantea la disposición de las viñetas en la página. En este caso, el trabajo de Frosh es complejo. Por un lado, como mencionaba, las historias son abstractas, no siguen la linealidad, lo cual rompe con la organización sintagmática convencional. Las planchas en varios fanzines no siguen patrones. Además de eso, los formatos de sus cómics son poco tradicionales. En Strike a Pose, por ejemplo, incorpora páginas en distintos formatos para romper la linealidad, incluso romper las dimensiones del soporte.
e introduce otras historias. Aquí vemos cómo sale de la página y aquí introduce otra historia, ¿no? Aquí habla de la cuarta transformación, cuerpo hacia un proceso, la cuarta transformación de un cuerpo hacia un reconocimiento autónomo. Al final, es el íntimo y extraño, pero se nos comparte haciéndonos partícipes de la diferencia. En Zumbido, otro cómic, el formato que utiliza son planchas enteras sin hilo narrativo preciso y nos muestra a distintos personajes tratando de matar a un mosquito. Lo importante es la presentación de los cuerpos distintos, la manera que ocupe toda la página, que se encierren en sí mismos. Estos formatos raros son otra forma de encontrarse como un ser. El cómic material como cuerpo es también mutable. Desde las costuras de Zumbido hasta los mini cómics envueltos en diamantina, son complejos. Estos cómics son complejos de definirlos porque buscan una pluralidad. Por último, se encuentra la idea de la periferia editorial. Frosch junto a Yuri Peña crearon Baby Crazy para dar salida a los proyectos que no tendrían cabida en editoriales convencionales. Esta forma de publicación lo sitúa fuera del mercado tradicional. Si bien muchos fanzines pueden ser reproducidos en formatos convencionales, los trabajos de Frosch no son tan fácilmente adaptables, pero esta intencionalidad de situarse en la frontera lo posiciona nuevamente en los márgenes. Frosch está tres veces en los bordes, lo artístico al escoger un medio como los cómics, lo editorial al recurrir al fanzine y la más significativa, la representación. Frosch habla desde la no determinación, desde la periferia urbana y desde la contracultura. Por ello consigue fracturar la mirada pero sin querer ocuparla, solamente resistir. Como dice el propio Frosch, en palabras que toma de Alexander Winter, yo quiero ser un manifiesto hecho cuerpo, sin cuerpo, que va a disparar defendiéndote nomás. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a pasar de inmediato con nuestro próximo participante, que es Diego Bustillo Chinchón. Diego es de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú. Y su texto, su presentación será Alteridades, género y sexualidad en las sociedades indígenas en la historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, libro décimo. Adelante, Diego. Buenos días con todos. Voy a compartir pantalla también. Sí, este texto es probablemente la obra más importante que se ha escrito sobre México en toda la historia. Y por tanto también es importante cuestionarnos sobre su investigación. Empiezo con la lectura. Uno de los principales obstáculos que tenemos para conocer más a profundidad la sexualidad de los pueblos mesoamericanos ha sido la influencia y el papel de la Iglesia Católica, ya que esta institución se encargará de reprimir y ocultar a aquellas personas que ejercieron o a quienes se les atribuyó el ejercicio de una sexualidad que no cumple con los mandatos sociales y culturales ligados a los lineamientos establecidos. Esto traerá como consecuencia que hasta el día de hoy la figura femenina y de las sexualidades disidentes hayan sido históricamente sujetos de observación, censuradas y criminalizadas, pero a la vez, estas también han podido resistir, visibilizarse y luchar en contra de los diferentes sistemas hegemónicos. Estos sistemas hegemónicos los han intentado obviamente desaparecer, tanto social como simbólicamente a lo largo de toda la historia. Por ende, el tema de la sexualidad indígena no debe estar ausente de la discusión, puesto que está relacionado a la humanidad amerindia. De igual manera, la sexualidad está vinculada a la religión, como sabemos, para los pueblos indígenas, y nunca la sexualidad fue vista como algo negativo o pecaminoso. Este será el caso del fraile de la Orden de los Franciscanos, Bernardino de Sahagún, que llegará a México en 1529, 8 años después que Hernán Cortés finalizara la conquista española, ¿no? Con el objetivo de expandir el catolicismo, llegó este fraile. Este fraile es conocido en la actualidad gracias a esta obra, La Historia General de la Cosa de Nueva España, obra considerada como la más importante que se ha escrito en México en toda la historia debido a que concibió un método de investigación que reunió información abundante sobre la cultura indígena del México Central. Asimismo, este texto es el resultado final de una tarea colectiva, cuya labor fue visitar a las comunidades, entrevistar a los ancestros, llevar a cabo múltiples encuestas, investigaciones e ir poniendo por escrito los saberes que obtenía. Varios historiadores enfatizan que fue un enamorado de la cultura náhuatl o mexica, ¿no?, permitiendo la expresión del mundo indígena, a diferencia de otros colonistas que lo interpretaban ellos mismos todo. Sin embargo, en este trabajo yo iré más allá de este uso, ya que este texto, al ser usado como una fuente sobre el pasado, al que recurren tanto estudiosos como el público general para tener información sobre cómo vivían las sociedades indígenas antes de la conquista, puede llegar a ser peligroso, porque si nos vamos a fiar todo lo que dice acá, como un manual, entonces vamos a dar todo por cierto. De esta manera,
Mi objetivo será poner en cuestión y deconstruir dichos argumentos estereotipados y roles de género mediante el análisis de fragmentos en el libro 10. Ya. Esta obra, de carácter descriptiva, fue construida como una enciclopedia donde se guarda todo tipo de informaciones sobre los conocimientos, oficios, instituciones y costumbres de las sociedades indígenas antes de la conquista. Esta es una cita del libro 1. Aquí, por ejemplo, aquí se lo cita, ¿no? Más o menos aquí explica su encargo por orden de la corona española. A mí me fue mandado por santa obediencia de mi prelado mayor que escribiese en lengua mexicana lo que me pareciera ser útil para la doctrina, cultura y manutención de la cristiandad de estos naturales de la Nueva España y para ayudar a los ministros que lo doctrina. Aquí Sahagún resalta varias particularidades de un primigenio discurso colonial que no podemos perder de vista. Por discurso colonial entendemos como todos aquellos discursos orales, textuales, visuales y simbólicos a través de los cuales los colonizadores europeos difundieron su visión sobre América y sus habitantes como espacios y seres inferiores que debían ser sometidos e incorporados a la cristiandad en una condición subalterna y supeditada a los europeos. Este discurso no solo se difundía entre un público europeo a través de los relatos de viajes, sino que era uno de los mensajes principales que los intérpretes debían transmitir a los nativos y que estos a su vez debían reproducir para asegurar el funcionamiento del nuevo sistema. Sahagún esta obra lo va a dividir en 12 libros por temáticas. Del primero al tercero tenemos la concepción de lo divino, a sus alabanzas, sus ceremonias, sus rituales, sus calendarios. Del libro 4 al 7 tenemos la filosofía moral, la retórica. Del libro 8 al 11 ya tenemos ya la estructura, cómo se va desarrollando esta sociedad. Y ya del libro 12 ya la visión de los conquistadores. Pero de todos los libros antes mencionados, el que ofrece más detalles sobre la vida de los mexicas es el libro 10, que tiene como título de los vicios y virtudes de la anatomía de las enfermedades y de sus medicinas y de los diversos pueblos que habitan estas tierras. Es aquí donde podemos conocer más a profundidad la sociedad mexica y su historia. Este libro narra sobre la gente, los vicios y virtudes de la población indígena, retomando un modelo occidental que es la comparación de virtudes y vicios. Y en esta ocasión relataré cómo se ha representado las relaciones de género y la sexualidad en el mundo náhuatl en este libro, puesto que mi interés surge como preocupación constante de lo poco negativamente que se ha escrito sobre la sexualidad en el México antiguo. En el libro 10, específicamente en el capítulo 1, menciona, aquí lo voy a agrandar para que se vea la comparación. Aquí habla del padre y de la madre, ¿no? Estos fragmentos muestran cuáles eran las virtudes y defectos que caracterizaban a la gente que habitaba en el Nuevo Mundo y cómo estas se van relacionando, perdón, cómo estas se iban dando conforme al parentesco. Primero aparece el padre, ¿no? Como la base de la familia. Luego la madre, en segundo lugar, porque es la encargada de traer los hijos al mundo. Y bueno, aquí la explicación. Estos fragmentos dan cuenta supuestamente que los roles de género que cumplían las sociedades mexicas. Podemos ver que el rol de las mujeres es que están obligadas a ser madres, independientemente de la clase social. Su función es la crianza de los hijos y las hijas, las tareas del hogar, dar sustento a la familia. En otras palabras, el trabajo reproductivo. En contraste, el rol del padre es del proveedor. No se les hace responsable por el cuidado del hogar. Es el sustento económico de la familia. En otras palabras, el trabajo productivo. En síntesis, se define lo que pueden y deben hacer las mujeres y hombres de acuerdo a su texto. Bueno, podemos ver diferencias, ¿no? A partir de lo lexical. Por ejemplo, aquí empieza el padre, todo lo pone con mayúscula. Bueno, es una diferencia muy, muy grande, sí, porque abajo también dice la propiedad de la madre, así en minúscula, como subalternizándola también, como un segundo plano. Y bueno, aparte de la diferencia del padre y la madre, también podemos ver aquí en los hijos la diferencia. Hijos, cómo era el hijo virtuoso y la hija virtuosa. Leyéndolo, voy a demorar un poco, pero el hijo bien acondicionado es obediente, humilde, agradecido, reverente, imita a sus padres en las costumbres y en el cuerpo semejante a su padre y a su madre. Hija virtuosa, la moza o hija que se cría en casa de su padre, estas propiedades buenas tiene. Es virgen, de verdad nunca conocí a varón. Es obediente, recatada, entendida, hábil, gentil, honrada. Y acaba, perdón, aquí. Ataviase curiosamente, es obediente, recatada, entendida, hábil, gentil, mujer honrada, acatada, bien criada, doctrinada, enseñada de persona avisada y guardada.
Estas situaciones dan cuenta de estereotipos referidos a cómo supuestamente eran y cómo se comportaban las mujeres. Podemos notar, por un lado, que para las hijas lo más valioso de su persona era su virginidad, y si la perdían significaría su ruina y la afrenta a la familia, ya que de acuerdo con las normas establecidas, las mujeres tenían que ostentar una actitud de recato y de pudor, además de otras características. En estos estereotipos se definen lo que pueden y deben hacer las mujeres y hombres de acuerdo a su sexo. En otras palabras, los comportamientos manifestados en la vida social, pero la pregunta es, ¿qué tanto podemos confiarnos de estos textos que han sido escritos por frailes y conquistadores españoles, ¿no? A propósito, Miguel León Portilla, en su libro Bernardino de Sahagún, pionero de la antropología, menciona, sobre el manuscrito se suman posturas críticas que ponen entredicho la autenticidad de por lo menos algunos de los testimonios reunidos por Sahagún. No ha faltado así alguien que haya escrito un libro para demostrar que los relatos que él allegó de labios de ancianos indígenas testigos de la conquista fueron invención suya, derivada de sus lecturas de textos bíblicos y medievales. Entonces, sobre este punto podemos afirmar que se trata de un discurso en el que predominan estereotipos sobre el otro anclados en viejas tradiciones europeas. Bueno, ahora es otro caso. En este caso de que dice de personas viciosas como rufianes y alcahuetes, en este capítulo aparecen los vicios de las sociedades nahuas, todo lo peor de la sociedad. Aquí están los ladrones, traidores, embaucadores, y entre ellos, ahí donde dice somético, somético es lo mismo que dijéramos sodomítico o homosexual en esos tiempos. Y así lo define Sahagún, ¿no? El somético paciente es abominable, nefando y detestable, digno de que se hagan burla y se rían de la gente de él. Y el hedor y fealdad de su pecado nefando no se puede sufrir por el asco que da a los hombres. En todo se muestra mujeril o afeminado, en el andar o en el hablar, por todo lo cual merece ser quemado. En este testimonio de los informantes mexicas de Sahagún, la figura no binaria o disidente suscita una reacción de repudio y rechazo. Pero al igual que la anterior premisa, habría que preguntarse si fueron pronunciados estos juicios negativos bajo la influencia de los frailes o si en verdad reflejaban concepciones indígenas. Michael Hoswell, en su libro La descolonización del sodomita de los Andes coloniales, menciona, aquellos sujetos que no se ajustan a la hegemonía del discurso cultural, especialmente aquellos que traicionaron el sistema de género binario, fueron demonizados a través de la retórica y la moralidad cristiana. Cierro cita. Es decir, la sodomía o el pecado nefando fueron indicadores discursivos para establecer sitios de diferencia cultural que desataron la ira de los colonizadores españoles y su deseo de moralizar el espacio observado. La sociedad europea del siglo XIV, que había adoptado la homosexualidad como un pecado, desde entonces un tabú, se encargará de imponer a los pobladores la moral occidental o judeocristiana. De esta manera se introdujo en América Latina la homofobia, puesto que sus raíces provienen de la invasión y la evangelización. Hay que mencionar dos puntos muy importantes. En primera instancia, los frailes y soldados provenientes de España estaban formados en este ambiente de extirpación de idolatría, de los errores de la cultura y persecución hacia todo aquello ajeno a la moral y costumbres católicas, en este caso el de los franciscanos. Y segundo, que el poder político de los conquistadores estuvo acompañado del poder religioso de la Iglesia, mayor aliado de estos sujetos, que promulgará su exacerbado catolicismo y con ello borrar todas las costumbres autóctonas de América y con ello, por supuesto, las sexualidades que escapaban de lo normativo. Regresando al texto, refutando esta idea de la condena, Gilmer Oliver, en su ensayo Entre el pecado nefando y la integración, abro cita, no cabe duda de que los cuestionarios elaborados por Sahagún, según modelos occidentales, influyeron en sus informantes para distorsionar el retrato de estos grupos. Además, no olvidemos que los informantes indígenas, ya evangelizados, no podían sino descalificar a los homosexuales. Cierro cita. Es decir, existían y eran bien vistas por la sociedad. Entonces se descartaría el juicio negativo de merece ser quemado, como lo dice aquí en la cita. Otro documento importante de la época también lo explica, como es el Códice Tudela. Este códice fue elaborado entre 1533 y 1554, que nos cuenta lo siguiente, abro cita. Y acontecía meterse en este baño muchos hombres y mujeres. Relataba la existencia de un baño donde podrían bañarse hombres, mujeres, o hombres entre hombres, y cometer actos sexuales entre sí. Empiezo cita. Y acontecía meterse en este baño muchos hombres y mujeres, y allá adentro, con la calor, hombres con mujeres y mujeres con hombres, y hombres con hombres, usados ilícitamente. En México había hombres vestidos en hábitos de mujer, y estos eran sodomitas,
y hacían los oficios de mujeres como tejer e hilar, y algunos señores tenían uno y dos para sus vicios. Sí, Rosita. Entonces es interesante cómo en el baño era usual que se bañaran desnudos hombres y mujeres y que incluso tuvieran algunos comportamientos de índole sexual que podría ser tanto heterosexuales como algunos infieren homosexuales. Por último, ha sido necesario hacer notar la verdadera intención del fraile en este texto. Para esto, el investigador Navarrete Linares menciona que en el libro 10 mencionado, copia los compendios de la literatura devota europea, ya que en este libro no solo se describen las costumbres de algunos pueblos indígenas del altiplano, sino que también se trata de plantear la forma de que estos pueblos de manera semejante a la occidental. Empiezo cita. Estos ejemplos de bondad y safiedad revelan claramente el objetivo de Sahagún en este libro 10. El fraile franciscano no buscaba simplemente describir las costumbres de antaño, sino quería moralizar sobre la forma de la vida prehispánica y también sobre lo que debía ser la manera de vivir de los indios en el momento de escribir su obra, más de 50 años después de la conquista, cierro cita. Entonces, podemos inferir que cuando se trata de aspectos de la vida cotidiana y social que no concordaban con la nueva doctrina, como el nefandismo, la prostitución u otras prácticas, Sahagún, el fraile, arrojaba juicios morales negativos que condenaban estos actos siguiendo los lineamientos de la moral judeo-cristiana. Cabe mencionar que los prejuicios negativos hacia las mujeres y las sexualidades disidentes pudieron ser influenciados por la evangelización, y Sahagún ya había elaborado su documento casi 20 años después de la conquista, por lo que gran parte de los indígenas ya habían sido convertidos al catolicismo. Ya por último, para terminar las conclusiones, como hemos visto en la actualidad, el estudio de esta obra es absolutamente necesario para todo aquel que quiera acercarse y comprender la realidad del mundo indígena mexica, pero también es importante rastrear qué voz estamos escuchando o siguiendo. Si es acaso de los propios indígenas o de los frailes. Para esto es necesario hacer una arqueología de género que nos haga dar cuenta que nuestro entendimiento del pasado depende mucho de quién lo dice, de su contexto cultural, social, económico, entre otros. Con respecto a la figura femenina en el texto, se necesita una nueva cultura informativa en la construcción de nuevo imaginario colectivo que deje transmitir discursos que perpetúan el sexismo y que mantiene a las mujeres en la alteridad, sexualizándolas, cosificándolas, negándoles el saber que han construido con grandes esfuerzos. En el libro 10 se han utilizado herramientas de discurso indígena para denigrar a las mujeres y a la sexualidad disidentes, y a la vez exaltar una serie de valores que no compartían las mujeres mexicas, haciendo una marginación de todas estas. Si bien las versiones de los conquistadores pudieron desvirtuar el significado de la sexualidad entre personas del mismo sexo en Mesoamérica, se sabe que existió cierta aceptación. Debemos tener en cuenta que si no es toda la mayor parte de la información que tenemos del pasado, ha sido alterado y mayormente omitida debido a intereses políticos, económicos y sociales. Un ejemplo claro es este libro donde nos impone un corpus moral y ético indígena que es considerado como virtuoso por los franciscanos en el siglo XVI. Y no importa que sea un libro muy importante o valioso, ya que todo conocimiento merece ser cuestionado, deconstruido, haciendo uso del método del que sea más conveniente. La exclusión de personajes omitidos en los discursos tradicionales y arqueológicos, como mujeres, niños, personas que escapan del binario heteronormativo, exige una redefinición de las nociones tradicionales y un replanteamiento retórico en la reformación del discurso donde se incluya una diversidad compleja y dinámica que no se puede negar. Ya para acabar, lamentablemente, el advenimiento del cristianismo ha desarrollado la idea del pecado nefándolo. Y más adelante, la Edad Media se dará en su máxima expresión. Así se dará paso a un largo proceso de odio a sujetos de minoría, mujeres y otras identidades que se manifiesta hasta el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Diego, por tu exposición. Vamos entonces a continuar. Quiero además agradecer lo cuidadosos que han sido con el tema del tiempo. Eso nos va a permitir discutir lo que siempre tenemos nosotros. Bueno, nuestra próxima expositora es Daniela Martínez Hernández de la Universidad de Haverford. Corrígeme, Lina, por favor. Una pequeña confusión con tu institución actual. Martín Hernández va a pensar ¿y dónde quedaron las lesbianas? Tradición de genealogías queer en literatura caribeña del siglo XXI. Gracias, Gisela. Y quiero saber si me pueden escuchar bien, como para evitar los problemas. Gracias. Bueno, me da mucho gusto estar esta mañana conversando. Como vivo en Estados Unidos, no tengo muchas oportunidades de conversar con colegas latinoamericanos y
Tenía mucha ilusión de ir a México, pero bueno, ahora, por ahora nos toca así. Entonces también voy a compartir mi pantalla. Y me pueden dejar saber si ven la diapositiva. Ok, genial. Ok. Bueno, entonces voy a leer y voy cambiando las diapositivas. 10 minutos tan solo me bastarán para invitarles a acercarse a las obras de estas tres artistas del Caribe hispano. Son muchas las razones por las cuales conocerlas es un regalo. Yo he escogido una sola de esas razones para tentarlos hoy, pero recuerden que esto es solo un abrebocas. Esta razón que traigo es de qué manera las producciones estéticas de la cubana Ana Lucía Portela, la dominicana Rita Indiana y la puertorriqueña Frances Negrón Muntaner proponen y se insertan en genealogías artísticas y afectivas que revalorizan el lugar de enunciación de lo lésbico y aventuro lo queer. Y digo aventuro porque hay todo un tema político alrededor de nombrar estas prácticas en la obra de estas artistas, ya sea como lo lésbico y lo queer, y también hay como una progresión en cuanto a cómo su obra va cambiando en la medida en que está en diálogo con lo que está ocurriendo en el discurso público de lo queer. Entonces eso también es interesante. Bueno, su reconstrucción genealógica abre la puerta y deja entrar alternativas críticas frente a los discursos sobre lo caribeño, lo literario y sobre la centralidad misma de lo identitario como epicentro del ser y el saber. Así, lo lésbico o lo queer se presta como puerta de entrada, más no como destino final. Entonces, algo que me parece valioso de la propuesta de estas tres artistas y que veo que comunica lo que hacen es precisamente que están cuestionando todo el tiempo qué tan central es la identidad, ¿no? O sea, como cuáles son las ventajas, pero también cuáles son las limitaciones del discurso identitario y las políticas de identidad. Y por eso digo que lo lésbico y lo queer se presta como mecanismo de crítica y cuestionamiento, pero no necesariamente como el punto de llegada, o sea, no necesariamente como una culminación. Bueno, comienzo con una cita propia de la sátira que caracteriza la escritura de Portela. En una de las reseñas de su colección Con hambre y sin dinero, Portela cuestiona el por qué nos vemos requeridos a continuar leyendo a los típicos autores del canon occidental. Pregunta, ¿aún se lee a Dante, Petrarca, Shakespeare, Cervantes, entre otros, por su genialidad o, y cito, porque a lo largo de centurias se nos ha estado lavando el cerebro para que nos dejemos embelesar por ellos, que en realidad conforman una siniestra pandilla de racistas, colonialistas, androcéntricos, eurocéntricos, misóginos, homófobos, lameculos del poder, reaccionarios, malvados y estúpidos hombres blancos? Como bien la indica la cita, esas centurias de lobotomía literaria no se borran de un día para otro, pero sí se combaten desde las trincheras de los ninguneados por los hacedores del canon. ¿Sus armas? La parodia, el truco, la mezcla y el reclamo de precursores insospechados o ignorados por el ninguneo del mainstream heteronormativo. Mencionaré brevemente destellos de lo que pueden encontrar en la revisión genealógica como gesto político-estético en la obra de estas tres artistas. Entonces, lo que veo en común en esta obra, entre muchas otras cosas, como la crítica a la identidad, es la centralidad que tiene el hecho mismo de construir otras genealogías, ¿no? Y dentro de esas genealogías, ¿no? Como que es una forma de construir un universo alternativo en donde el diálogo se hace o se intenta hacer en esas otras corrientes discursivas. Empezando con Portela, su revisión genealógica se exterioriza como erudición desde y sobre los márgenes, una erudición que no busca esconder su arrogancia. Tomaré como microcosmos encapsulante de su técnica el cuento El viejo, el asesino y yo, del 2009.
En esta historia, una joven escritora conocida por arremeter despiadadamente contra la tradición literaria cubana y el machorreo latinoamericano, se inserta en el mundo de las tertulias habaneras. Conoce en una de las reuniones a una gran figura masculina del canon nacional, un hombre gay cuyo amante esa misma noche ronda con celos la escena de una seducción inesperada. La escritora se acerca al hombre ostentando cierta adulación ya familiar para él, pero a poco desenmascara para los lectores su propia lectura de esta figura, de su poder, y desde allí deshace su centralidad en este espacio. Como él, ella ostenta otro deseo. Su amante, una joven estudiante de arte, la espera en casa. Y desde allí, desde su disidencia sexual, desde su malevolencia crítica y desde su dominio de otro canon literario donde destacan figuras como Juna Barnes o Patricia Highsmith, este alter ego porteliano provoca un juego alrededor de la maleabilidad del deseo, donde lo que se disputa es el nuevo lugar de enunciación de lo literario, la narración del presente, pues este viejo representa esa generación llamada a pasar la batuta. Esta dinámica, la de un coqueteo con los estandartes de la tradición para desmantelarlos desde adentro, está presente en sus novelas Pájaro, Pincelita China, Las camisas y 100 botellas en la pared. Y tan solo las nombro para, de nuevo, invitarlos a que, si tienen la oportunidad, puedan leerlas, porque son muy graciosas, son muy malévolas, son, la verdad, que un gusto leerlas. Bueno, ahora, otros son los trucos de la dominicana Rita Indiana. Me concentro en lo que ella ha llamado la trilogía de las niñas insoportables, conformada por las novelas La estrategia de Chochueca del año 2000, Papi del 2006 y Nombres y Animales del 2013. A diferencia de Portela, los blancos de Rita no son el establishment literario, ni tampoco lo hace desde un acercamiento de la malevolencia y la sátira. Marta se aprovecha la mirada inocente, e inocente entre comillas, de tres jóvenes dominicanas a partir del género de la Bildungsroman o novela de aprendizaje. Su estrategia de revisión genealógica es la de una yuxtaposición desjerarquizada. Si Portela se regodea en la erudición de tradiciones periféricas, pero aún así letradas y en su mayoría eurocéntricas, Rita le apuesta a desmantelar el status quo juntando en el mismo párrafo a Metallica y Johnny Ventura. Con estos emparejamientos improbables, Rita se distancia de la creación de arquetipos de lo caribeño, lo dominicano, lo femenino, lo lésbico, pues el azar de las mezclas es infinito, como pueden ser infinitos los modos de ser y nombrarse alrededor del género y la sexualidad. El deseo lésbico o queer en sus jóvenes protagonistas nunca llega a necesitar o tener estos nombres. Lo que sí permite este deseo es descentrar la atención del sujeto masculino alrededor del cual se construye la nación, la familia, la estética y adentrarse en espacios de encuentro otros de lo femenino. Y lo femenino no equivale a decir mujer, el espacio de la mujer o lo mujeril, ¿no? Revalorizado este espacio de lo femenino y abierto a alojar formas de estar en el mundo violentadas por el dominio de paradigmas heteropatriarcales y racistas. Estas formas de estar se alojan con sus luchas y contradicciones, es decir, no hay una idealización tampoco de la otredad. Hay una apertura a la existencia de la otredad con todas sus tensiones, ¿no? Con todas sus incoherencias de alguna manera. Y esta otredad puede ser la de las tías, abuelas y madres dominicanas y sus saberes, o también la otredad de los cuerpos y experiencias negadas y explotadas de sus vecinos haitianos. Entonces, en la obra de Rita Indiana también hay esa arista de confluencia de sexualidad, género y raza, cuando está tratando todo el tiempo como el fantasma de la presencia de lo haitiano en la construcción de los discursos de la República Dominicana. Ahora, con sus siguientes novelas, La mucama de Omínculé y Hecho en Saturno, Rita Indiana lleva esa revisión genealógica del plano de la cotidianidad y la hechura doméstica de la diferencia
hacia el cuestionamiento del legado de la tradición de la novela latinoamericana del boom y los fracasos de utopías políticas masculinizantes de los años 70 en el Caribe y América Latina. Entonces, aprovecho este último elemento para enganchar la revisión de Rita Indiana con la propuesta de la cineasta, investigadora y profesora puertorriqueña Frances Negrón Montaner. Aunque considero clave sus producciones audiovisuales de finales de los 80s y principios de los 90, en particular un documental educativo que se llama SIDA en el barrio, Eso no me pasa a mí, ¿no?, que exploraba la emergencia de la epidemia del VIH y el SIDA en el norte de Filadelfia, y también Brincando el charco, que es otra historia como docuficcional de una mujer puertorriqueña lesbiana viviendo en Filadelfia, pero lidiando con el duelo por la muerte de su padre y todo lo que significa precisamente la muerte del patriarca y cómo reconfigurar su identidad como mujer lesbiana, pero también como mujer lesbiana puertorriqueña en la diáspora. Entonces, también es un documental muy interesante porque está como pensando toda esta cuestión identitaria desde los márgenes, ¿no? Entonces, a pesar de que me interesan esos dos documentales, para la intervención de hoy, quiero poner en conversación con lo ya dicho sobre Portela y Rita Indiana, de qué manera el proyecto reciente de historia oral de Negrón Montaner también se presta como estrategia de revisión genealógica. Entonces, en el dossier preparado para el Journal Tempo, que editaron los profesores Larry LaFontaine Stokes y Yolanda Martínez San Miguel, Negrón Montaner participó con una serie de entrevistas realizadas a líderes feministas puertorriqueñas que iniciaron su trabajo de activismo en los años 70 y 80. Las preguntas formuladas por Negrón Montaner permiten trazar otras coordenadas en la construcción del activismo lésbico en la isla y la diáspora. Puerto Rico aparece en estas entrevistas como cruce de caminos para revisar qué ha pasado con los proyectos liberacionistas de esa época. Las entrevistas se pueden leer como mecanismos para la detección de contradicciones y limitaciones en proyectos políticos, en particular cómo se examinan desde la hora las tensiones entre ideales marxistas nutridos por la Revolución Cubana, el feminismo de segunda ola eurocéntrico y estadounidense de los años 60, y el surgimiento del activismo LGBT que llegaba a Puerto Rico por medio de la diáspora en Nueva York y tras las revueltas de Stonewall. La centralidad de la historia oral como fuente alterna para la revisión de genealogías es el método de Negrón Montaner, y con esto, además de encontrar otras entradas históricas, también revitaliza el rol del testimonio como discurso contrahegemónico de la tradición intelectual latinoamericana y caribeña. Las entrevistas a activistas como la abogada Ana Irma Rivera Lacén, la socióloga Madeline Román López y la fundadora de colectivos LGBT en la década de los 80s en Puerto Rico, Mildred Braulio Martínez, le permiten a Negrón Montaner actualizar los debates alrededor del lugar de enunciación de lo lésbico a partir de un seguimiento a cómo la encarnación o expresión política de este deseo y o identidad genera disrupciones o problemáticas irresueltas en movimientos feministas o marxistas y cómo estas disrupciones revelan contradicciones aún no superadas en una lucha por la liberación de todes. Con esto llego a la conclusión y regreso a mi interés por invitarles a conocer más de cerca la obra de estas artistas. Si una de sus tácticas centrales es la revisión genealógica para crear disrupciones en lo normativo y lo establecido, imaginen todo lo demás que podrán descubrir una vez entren en estos universos donde existir de otras maneras es posible. Entre esas maneras existe mucha más profundidad para explorar cómo estas artistas convocan lo lésbico como identidad y como deseo, no solo con el fin de visibilizarlo, sino como el punto de fuga constante donde el deseo por y entre lo femenino ponen entredicho espejismos de claridad y coherencia en proyectos políticos y estéticos de la hora. Quiero dejarles entonces con una pregunta. Una indagación sobre la lésbico en las prácticas contemporáneas alrededor de luchas y estéticas LGBT, ¿se presta aún para desvelar complicidades con sistemas de opresión todavía no superados? Gracias.
Nicolai Borela, Berenzen, de la Universidad de Valparaíso, Fabiola Salazar Ortega, Universidad de Playa Ancha, ambos de Chile, circulación de las crónicas de Pedro Lemebel en Radio y Revistas, Chile, en 1991-2009. Adelante, por favor. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por esta instancia de participación. También encantado de estar a la cola de la mesa porque es muy significativo exponer a Lemebel al final para mí. Bueno, ¿se visualiza la presentación? Sí. Ya, voy a poner en pantalla completa. En primer lugar, Fabiola no pudo participar, se restó de participar de esta exposición y de este trabajo de investigación por motivos personales. En segundo lugar, esta investigación se llama Circulación de las crónicas de Pedro Lemebel en Radio y Revistas y está enmarcada en una investigación auxiliar de mi estudio de magíster cuya investigación aborda la apropiación y acentuación de la obra y la figura de Pedro Lemebel en organización y diversidad y disidencia sexual. Este es un punto dentro de ella. Lamentablemente no pude concluir este trabajo debido a que cuando lo proyecté aún no estaba cerrada la Biblioteca Nacional y luego la cerraron y ahí se encuentra la hemeroteca donde estaban todos los recursos que necesitaba consultar. Pero bueno, hice lo más que pude y esto es lo que voy a presentar. Bueno, Pedro Lemebel es un autor chileno, nacido en la década del 50. Para quienes no le conocen, es nuestro gran autor Marica, junto con otros, pero es el principal. Pedro Lemebel comienza su trabajo en Las yeguas del apocalipsis con el trabajo de la performance, luego realiza exposición de crónicas en radio y revistas, y luego pasa su obra a ser difundida por la industria editorial. Y lo que me interesa presentar acá es, además de esas tres mediaciones, la temporalidad que estas tuvieron, la temporalidad de su recepción y la legitimidad literaria, social y literaria asociada a estas tres. Bueno, primero, Pedro participó con Don Francisco Casas en La yegua del apocalipsis, utilizando el cuerpo como soporte en acción y tiempo real en la performance. El nombre de las yeguas se debe a la metáfora del SIDA como una enfermedad apocalíptica de fin de siglo. Pedro Lemebel luego comienza a, si bien tuvo una inicial experiencia en cuentos, Pedro Lemebel desde el año 91 empieza a leer y publicar sus crónicas en radio y revistas. Luego lo hará en libros. Por lo tanto, este espacio radial y de prensa fueron una etapa inicial de su difusión literaria. Y lo que de alguna forma la performance y la crónica realizaron fue una irrupción simbólica de la loca en el Chile postdictatorial, una figura que estaba en fuga y en tensión con la ideología dominante, claramente, recién salidos de la dictadura. Bueno, como dije, esta periodización que yo intenté hacer de su difusión en radio y revistas quedó inconclusa, por lo mismo las fechas que se presentan en el cuadro están pendientes para el término de la pandemia, para concluirlas en ese momento. Estos medios comenzaron a difundir las crónicas de Pedro Lemebel en el año 91 y formalmente hasta el año 2009 concluyen. Pero hubo otras experiencias que no pude incorporar, por lo tanto hasta ahí cerré el periodo. Importante para mí es decir que yo conocí a Pedro Lemebel por la lectura que hice de él en la prensa. Y mucha gente le sucedió lo mismo. No lo leímos de la industria editorial, sino que lo leímos en la prensa. Y mucha gente en la región metropolitana lo escuchó en la radio. Entonces, estos medios de prensa que ustedes pueden leer en la columna izquierda, fueron los canales que vehiculizaron una incipiente mirada autoral, de manera previa y también en paralelo a cómo lo hizo la industria editorial, por lo que es más reconocido. Y este es un área que no ha sido muy estudiada en Chile, sino que se ha notado en las investigaciones y se ha dicho en este, en otro, en nuestro medio, de manera muy fragmentaria. Nunca se han dicho en una investigación, en todos estos medios de prensa y en este medio radial, Pedro Lemebel, y en tal periodo Pedro Lemebel expuso sus crónicas, sino que muy fragmentariamente. Por lo tanto, ese era el desafío de este trabajo que queda aún pendiente. Sin embargo, estos son los medios que lo difundieron. Y esta difusión, que es temprana respecto a la difusión en la industria editorial, yo digo que es más pública, es más abierta y accesible que la difusión editorial.
No era necesario comprar los libros, era necesario comprar una revista, comprar un diario, o escucharlo en la prensa, o en la radio, perdón. Lo que implica otros públicos, implica otra exposición, otra difusión, y que permite un reconocimiento social antes que el reconocimiento dentro del campo literario. En las dos primeras columnas está el mismo cuadro pegado anteriormente, y en las tres restantes están las obras que Pedro publicó en la industria editorial. Es decir, que los primeros dos medios que difundió su trabajo fueron previos a la exposición de sus obras por la industria editorial, y que de alguna manera esta difusión en medio de prensa y radio continúa durante todo el periodo casi que Pedro publica obras por medio de la industria. De alguna manera se ha dicho que, estos medios permitieron a Pedro Lemebel exponer sus obras de manera previa y hacer una prueba de lo que podía ser exponerlas de otra forma. Como digo, permitieron un reconocimiento social que luego hicieron que resultara un autor interesante para la industria editorial. Yo menciono esto temporalidad y cronicidad de la mediación. Con temporalidad me refiero a la temporalidad en que efectivamente ha sido difundido en cada uno de estos canales, y con la cronicidad me refiero, jugando un poco con el término, a las posibilidades de lectura que tenemos de esta, de recepción que tenemos de esta obra con el tiempo. Es decir, los libros los podemos leer en cualquier momento si disponemos de ellos. La radio no se puede volver a escuchar, sin embargo hay crónicas en YouTube muy interesantes. Quisiera haber citado alguna para que escucháramos la voz de Pedro, pero por tiempo no pude. Y lo mismo pasa con la crónica en el diario, no se puede volver a leer, pero están muchas guardadas en blog y en medios virtuales, sin embargo, de manera ultra fragmentaria. Cuando Pedro Lemebel ya llega a la industria editorial, nos damos cuenta que estamos frente a un autor con un lenguaje complejo, plural, genuino, influyente, potente en nuestro país, en la postdictadura, y Alejandro Modarelli, ya muerto Pedro, lo llegó a considerar un educador sentimental, social y político, lo que a mí me parece muy potente. Es interesante, como para profundizar unos pequeños detalles en la obra crónica de Pedro y de su participación en el campo, que es continuadora de una corriente literaria subalterna y crítica de la izquierda literaria chilena, por decir así. Sin embargo, él rompe con la dicotomía masculino y femenino, y eso es lo genuino del respecto a la crónica. Él se sintió siempre excluido del campo, dijo que con talco alto no iba a entrar a la academia ni a la crítica chilena, debido a su clase social y a su sexualidad. Sin embargo, se produce una legitimidad primero en la sociedad y luego en el campo literario. Legitimidad primero por estos medios que yo relevo y luego en el campo literario por ellos y también fundamentalmente por su edición en la industria. De alguna manera, así Pedro es reconocido ampliamente, incorporado al canon y a la academia, como dice Modarelli. Y lo que me parece muy potente, como dice Navarrete, es que implica esta legitimidad que tiene el autor, implica un desplazamiento de las fronteras simbólicas hegemónicas de interpretación y legitimación de la realidad en el Chile de la postdictadura. Es decir, algo cambió con Pedro Lemebel. Chile no es el mismo, dejó de ser el Chile autoritario, por decir así, respecto a la sexualidad y al género. Para dar cuenta de los motivos, primero tenemos dos fases. Hay dos fases, perdón. Primero, la loca en fuga con lo que se podía hablar, y luego la memoria, el testimonio y la autobiografía. Es decir, va pasando de los motivos de la loca, la ciudad, el prostíbulo travesti, el enfrentamiento o contraposición entre la cultura gay y marica, a cuando ya se produce cuando viene el año 2003, en las puertas la conmemoración del golpe militar, a las memorias de la revolución y la represión, la profundización en las culturas proletaria y pobladora, habla de las culturas populares y la contrapone a la cultura burguesa y oficial, y hace una crítica potente al machismo, la clase política y la transición. Son en general transversales estos motivos de su obra, sin embargo hay un desplazamiento que se va notando en las dos fases. Finalmente es potente también los aspectos biográficos, autobiográficos. Para ir cerrando, de alguna forma, lo que permitió esta circulación de crónicas en prensa y radio fue la ampliación de su público. Estas macromediaciones fueron previas y paralelas, pero previas sobre todo, a las macromediaciones de la industria editorial, y eso permitió que otros públicos, otras colectividades, otros individuos lo leyeran. Y permitió, como dije, un reconocimiento social previo a ese reconocimiento de la industria y del campo, que fue mucho más importante y que de alguna manera le dan una importancia tremenda a Pedro en la actualidad. Y a esto quiero llevar. A Pedro Lemebel en la actualidad
sido, su producción simbólica ha sido, circula de muchas formas, es increíble la explosión de circulación que hay de su obra, de sus fragmentos, de su figura, y es apropiada de muchas formas. Con apropiación me refiero, la manera en que los individuos, las colectividades releen, recontextualizan y reorientan pautas estéticas desde el arte hacia lo social y lo político. Hay una especie de intertextualidad que se mueve desde los lectores, comprendidos como intérpretes, hacia sus producciones también. En ese sentido, Lemebel hoy, Lemebel a fines de nuestro año pasado, explotó. Tenemos distintas formas de circulación de su obra. Tiene una presencia intertextual enorme en el cine, en el teatro, se ha hecho una adaptación muy fuerte de su trabajo. Pedro Lemebel también hizo una novela, escribió un poema también por ahí, un manifiesto muy potente, lo recomiendo. También desde la plástica ha sido abordado. Hay muchas apropiaciones de su visualidad y de su poética, se transformó en un ícono de la crítica y de la acción. Pedro Lemebel siempre estuvo presente en la protesta y en las acciones colectivas, por lo tanto, él siempre, después de su muerte, también ha estado presente ahí. Y también, como decía en mi estudio de magíster, ha sido apropiado y se acentúa su obra en distintos aspectos por organizaciones de diversidad y ciencia sexual. Y para finalizar, Lemebel en el octubre chileno, 2019, a fin del año pasado, cuando Chile despertó, se ha dicho, o Chile se acabó también, ha estado tan presente por todo lo que yo he dicho anteriormente. Lo que vemos acá es que lo que yo quiero decir en realidad es que el lugar que tuvieron la radio y las revistas en la circulación de su obra es tan potente que en la actualidad es importante relevarlo. No fue solamente Pedro Lemebel de la industria, no fue solamente el Pedro Lemebel de la performance en Las Yeguas del Apocalipsis, con Casas, sino es el Lemebel también de la crónica, de la radio, de la prensa, que uno podía ver en el kiosco y podía comentar e intermediar así con les amigues, con los compañeros. Pedro Lemebel de esa forma ha sido así considerado un educador sentimental, social y político potente en nuestro país, no solamente en nuestro país. Y para finalizar, Pedro Lemebel, antes de perder la voz, él murió ya, como ustedes saben, y antes de ser operado del cáncer de laringe, pidió decir dos palabras. Y esas palabras trascienden y son hoy parte de una plástica, de una iconografía potente que podemos ver en muchos lados de nuestra ciudad. Lo que ustedes pueden leer ahí. Antes de eso, me olvidé mencionar este mosaico precioso que hicieron de Lemebel, y en el octubre chileno, cómo fue rayado alrededor, citando que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo a los niños para que puedan volar, a esos niños que nacieron con una alita rota, y un montón de citas del Lemebel están presentes en las calles, lo que es muy bello y significativo para nosotros. Bueno, eso es básicamente lo que quiero presentar y quedo abierto a cualquier pregunta al respecto. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Nicolai, muchas gracias a todos los ponentes. Voy a hacer una rápida caracterización de lo que ha sido, digamos, el trabajo de la mesa. En primer lugar, como bien sabemos, el nombre era Genealogía y Reconstrucciones. Es decir, ¿de qué manera podíamos reinterpretar el pasado y la irrupción de los discursos de la sexodiversidad en el mundo de la sociedad y de la cultura? Alfredo Guzmán, ¿verdad?, nos planteó en Este cuerpo no cabe en una viñeta, como digamos, hay un cómics que por demás es una tradición muy antigua, una tradición gráfica muy antigua, digamos, la contemporánea, la que tiene que ver con la cultura contemporánea, evidentemente la conocemos desde el siglo XX, pero digamos que la viñeta es tan antigua como la humanidad, y por cierto, como estamos hablando de genealogías, los grandes viñetistas que han inspirado a las viñetas occidentales son las iglesias. Como ustedes muy bien saben, las iglesias utilizan los murales, utilizan los cuadros para contar historias. Precisamente, digamos, cuando hablamos de una cultura queer, de una cultura marica, de una cultura lésbica, de lo que queramos hablar, se trata precisamente de la apropiación, digamos, de todo ese material que ha sido hecho por eso en común que tenemos, que se llama
humanidad y de lo que todos nos tenemos que aprovechar, venga donde venga. La viñeta, por supuesto, también, eso lo vemos en las tradiciones más antiguas del arte de la India y de la China, ¿ok? Ha estado siempre presente y, por supuesto, ese arte, y es muy interesante verlo, quiero aportar algunas cosas aquí, verlo, por ejemplo, en la Edad Media, lo que significó para el crítico literario Mijaíl Bakhtín, no sé si todavía dan a Bakhtín en algunas universidades, en Venezuela lo dábamos, pero no sé si se está dando todavía en otras universidades, que es como la novela, que fue un gran género liberador, eso lo sabemos todas las mujeres feministas comenzamos leyendo novelas, ¿okay? Todas tenemos, las que estudiamos literatura, por lo menos todas tenemos nuestras novelas liberadoras, nuestras novelas fundadoras, y las mujeres lesbianas, por supuesto, también. La historia, digamos, de esa viñeta es una historia, digamos, presente en culturas muy distintas, ¿ok? Las cuevas de Altamira fueron las primeras viñetas. ¿Por qué digo esto? Porque toda esa apropiación no es solamente, digamos, la viñeta es un canon heterosexual blanco, etcétera, etcétera. La viñeta es un género que se ha presentado en todas las culturas, que las más cercanas a nosotras dentro del mundo de la cultura popular fueron efectivamente los cómics que fundamentalmente se produjeron en Estados Unidos. Pero el cómics no solamente se produjo en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos el cómic de Mao, para que ustedes vean el cómic de la época de Mao Zedong, donde era igualmente heterocentrado por una razón muy simple, porque siempre la conducta sexual no reproductiva ha sido sexualmente reglamentada, ha sido socialmente reglamentada. De eso no se salva ninguna cultura, ni la griega ni la romana, ni las culturas antes de la llegada de los españoles, ni las africanas ni las asiáticas, es decir, una visión mucho más cuidadosa indica que las sexualidades, digamos, no tendientes a reproducción, eran controladas. Es decir, usted podía ser homosexual en Grecia, pero usted tenía que casarse y tener hijos. ¿Ok? Entonces, digamos que eso no lo inventó el cristianismo. Entre otras cosas, en la homosexualidad como pecado nefando, lo podemos registrar en el judaísmo, que es asiático, no es europeo. Eso nunca lo debemos olvidar. A veces esas cosas se nos olvidan. Cuando nosotros vamos a África, cuando nosotros vamos a Asia, digamos, a las culturas antiguas, también eran comportamientos reglamentados. ¿Ustedes creen que se podía permitir la homosexualidad femenina porque aparecía en todos esos templos maravillosos de la India? Era un comportamiento minoritario que se permitían, ¿ok?, entre mujeres de recursos económicos importantes. Digo esto porque a veces estamos tratando muy mal al occidente que hoy nos permite estar todos juntos aquí hablando de estos temas. Y se nos olvida que estamos sentados aquí todos porque hubo algo llamado ilustración y hubo algo llamado democracia. Vamos a continuar haciendo, digamos, estas genealogías. ¿Okay? Es muy importante, efectivamente, a mí me gustó en ese sentido mucho lo que nos propuso esta ponencia de Alfredo, como efectivamente había un cómics, ¿ok?, que era, bueno, evidentemente pornográfico, esa era la consideración, era como un cómics pornográfico, y vamos a utilizar la palabra porno, no la palabra erotismo, que era alternativo, que aún incluso hecho con una visión heteronormativa, etcétera, etcétera, era una cuestión alternativa que estuvo siempre, incluso a lo largo de esa Edad Media y a lo largo, digamos, pensando en Europa. Y por supuesto también en América Latina. ¿Okay? Es decir, las fotografías escondidas de los caballeros, los dibujos populares, siempre estuvo allí presente. Y por supuesto había una literatura que se leía en ciertos contextos que se permitía, en otros no. ¿Ok? Precisamente una de las características de la modernidad es precisamente la libertad para consumir materiales muy distintos, cosa que tenemos 60 años, donde los últimos 60 años todos estos materiales están rodando ya con absoluta libertad. De hecho, la novela gráfica ha tenido un boom que yo dudo en hacerla
en, digamos, pensar que es un género marginal. Al contrario, el boom de la novela gráfica es de tal magnitud que si usted quiere que un niño se lobotomice literariamente con Shakespeare, etcétera, lo puede hacer perfectamente, ¿ok? Porque está en novela gráfica. Por lo tanto, la novela gráfica tiene una enorme importancia y ya no es un género simple y llanamente marginal, ¿ok? Entonces, por eso la importancia de, este trabajo de Alfredo, donde va rastreando, digamos, toda una serie de discursos muy fuertes, muy violentos, muy subvertores, pero que, colocándolos genealógicamente, vienen de una larga tradición subvertora de lo que no se lee entre señoritas y lo que los caballeros no muestran. Pero en este caso han tomado las riendas, las maricas, trans, lesbianas, y todo, digamos, los comportamientos sexuales, e identidades no convencionales. Es una literatura disruptiva de los placeres prohibidos. En relación con Diego Bustillo Chinchón, bueno, María Elena tal vez no puede decir si es el libro más importante que se ha escrito en México. Creo que no soy antropóloga, no voy a entrar en ese tema. Me interesó sobremanera este trabajo porque creo que efectivamente toda observación que se hace sobre una realidad distinta está mediada, digamos, por a quién debe llegar el mensaje, ¿ok? De hecho, ocurre actualmente en las editoriales. Ariana Horwitz, la escritora argentina, escribió un artículo muy interesante al respecto. Cómo las editoriales están expurgando cuidadosamente los libros de cualquier cosa que pueda molestar desde el punto de vista del género, la sexualidad, la raza, etcétera, etcétera, ¿ok? Por supuesto, Bernardino de Sahagún tiene una mirada, en ese sentido me parece que la lectura cuidadosa de Diego nos acerca al problema. También Diego, por supuesto, contrasta con una antropología mucho más moderna, la de Manuel León Portilla, por supuesto. León Portilla, perdón, pero yo quisiera, y es una pregunta que dejo abierta también para los mexicanos, los estudios contemporáneos sobre el tema, porque las historias de México que me ha tocado, digamos, leer, ¿okay? Incluso en el antiguo Tenochtitlán había prostitución, ¿okay? Y por supuesto había que Tenochtitlán era una ciudad que tiene que haber sido absolutamente fascinante. Había prostitución. Había, digamos, por supuesto, comportamientos no aceptables, pero esos comportamientos, de acuerdo, digamos, con las otras fuentes que yo puedo manejar, que son limitadas, no soy historiadora ni antropóloga, el comportamiento reproductivo era fundamental, y por lo tanto, otros comportamientos sexuales no creo que tuvieran, lo que pregunto de los que saben del tema es, ¿hay documentos fiables que puedan construir una historia de la sexualidad alternativa a la que nos da Sahagún en los testimonios existentes? Porque la división de roles dentro de la sociedad náhuatl, concretamente, era muy fuerte y muy definida, como en muchísimas sociedades en el mundo. O sea, lo que trato de decir es que no creo que la homofobia simplemente sea un invento occidental. Yo creo que esa idea que está dentro de los estudios de nosotros tiene que abrirse una perspectiva antropológica, histórica, mucho más amplia. Y no podemos ser anacrónicos. Lo que era necesario en una época pasada no lo es ahora. ¿Okay? Pero bueno, digamos, cada época tendrá sus maneras de plantear las cosas. Ok, insisto en esto porque las genealogías son muy importantes. Podemos ver, y pongo un ejemplo, una gran película que es Fire, Fuego, de Dipamita, la gran cineasta india, vive en Canadá. En esta película, que forma parte, digamos, de su formidable tetralogía, de fuego, aire, tierra y agua,
Fire es una película donde dos mujeres, ¿verdad? Tradicionales, dos concuñadas, se enamoran. Bueno, hubo dos maneras de reaccionar frente a eso. La gente fue a los cines, los indios fueron a los cines, hubo cines quemados, taquillas rotas, etcétera, etcétera. Porque la homosexualidad femenina es un invento occidental y colonial. Ustedes me dirán, eso se lo impusieron los ingleses. Vamos a ver qué dijeron los indios. Los indios trataron de defender la película a nombre de dos cosas que son fundamentales en el nacimiento de su nación independiente. Uno, la libertad de expresión. ¿Okay? Pero hubo otro elemento importante, la presencia de una cantidad de escenas lésbicas en el arte y en la cultura india. Pero eso no le bastó a los indios de este momento. Entonces digamos que pensar que la homofobia, no, la única cultura que se ha planteado radicalmente la homofobia como problema es la nuestra, la contemporánea. ¿Okay? Que permita el matrimonio, que permita la adopción, etcétera, etcétera. Eso yo creo que tenemos que revisarlo. Entonces me gustaría mucho saber si Diego tiene algunos elementos alternativos al respecto de reconstrucción de, esa, de esas costumbres. Ok. ¿Y dónde quedaron las lesbianas? Revisión de genealogías queer en literatura caribeña del siglo XXI. Lo primero, muy bien escogidos los materiales, una manera de ver el problema interesante, refrescante, atrevida. Bueno, claro, o sea, a mí lo que me encantó, o sea, fue lo de la lobotomía literaria. Yo soy una lesbiana. Pasa que yo soy una gay normal, es lo que llamaría Alfredo una gay normal, yo soy una mujer casada y monógama. Entonces supongo que soy una gay normal, pero a mí me gustó mucho lo de lobotomía literaria, pues yo soy una gran amante de Dante, de Shakespeare, de Cervantes, ¿ok? Por cuestiones no solo de formación, sino de disfrute. O sea, yo los invito a leer a Cervantes, por favor, ¿ok? Para que vean lo que es un ejemplo increíble de tolerancia en la época inquisitorial. Yo los invito a leer a Dante, para que vean de dónde vienen muchas de las construcciones del amor contemporáneas que hay dentro del mundo gay. Por lo tanto, está muy bien que una escritora diga nos hicieron una lobotomía literaria, pero no se le crean el cuento. Ustedes los leen, espero que los hayan leído todos, por supuesto, y después se montan en el cuento de la lobotomía literaria, pues eso son cosas de época. Los Marcel Duchamp siempre van a venir, los que le pintaron el bigotico a la Gioconda, pero no la dejen de ver cuando sí pueden verla, ¿ok? Entonces, un poco lo de la lobotomía literaria me hizo preguntarme, ¿y si nosotros borramos toda esa tradición y hacemos como los talibanes, ¿ok? El ejército islámico que borró todo, pero eso sí, los bancos con dólares no. Así que mucho cuidado con el pasado, porque a veces me recuerda a la revolución cultural de Mao Zedong, ¿ok? Donde era pecado tocar violín, porque eso era una lobotomía cultural occidental. ¿Ok? La historia de Mao es dura, de la revolución cultural china, ¿de acuerdo? Y tiene muy buenos cómics, ¿ok? Los cómics de Mao son una cosa increíble. Humberto Eco hace, y en Vietnam también hubo, hace muy buenas historias al respecto. Quiero insistir en el asunto de las lesbianas porque no sé si en la lobotomía entra Safo, supongo que no. Supongo que Safo no está presente. Safo debe estar incluida, es decir, hay que hacer toda una cantidad de relecturas alternativas del canon, ¿ok? Y creo que en ese sentido lo que están planteando, digamos, en la García Portela, de la Rita Indiana, lo que están planteando es alternativo. Me pregunto si Metallica y Ventura no son machistas y alternativos. Yo conozco a Metallica y a mí me encanta Johnny Ventura, porque soy salserísima, yo soy tan caribeña como ritindiana. Y la salsa es machista como ninguna. Pero divina, ¿ok? Porque bueno, nuestros padres también eran machistas, no se los di a ustedes, porque los míos sí. El mío fue un blanco heterosexual, si no hubiera sido heterosexual no estaría yo. Bueno, entonces digamos que el blanco heterosexual, ¿qué vamos a hacer con él?
no le puedo coger rabia a estas alturas al pobre viejo que se murió. Entonces, bueno, digamos, estoy ironizando un poco porque quiero abrir la discusión, ¿ok? Creo que las lesbianas, en relación con el canon literario, tenemos todas las alternativas abiertas, ¿ok? Y bueno, digamos, agarrar y decir, una lobotomía literaria heterosexual, por favor, dejen a los heterosexuales en paz, dejen de meterse con sus padres, hombre, ya, ¿ok? No habría gente, eso es lo que ustedes quieren, que se extinga la humanidad. No, vale. Una cosa es la heterosexualidad y otra cosa es la heteronormatividad y la obligación. Ahí es donde está el poder, ¿ok? Porque entonces llega un momento cuando decimos el canon heterosexual, le digo, pero bueno, vale, los heterosexuales estamos aquí porque sí. Además, quién sabe si Nicolai es descendiente de quién sabe quién ruso, a lo mejor del Tolstoy, o a lo mejor de algún alemán, ¿ok? Entonces, bueno, no podemos saber nuestras genealogías hasta que entramos en ellas con seriedad. Para terminar, vamos con los últimos serán los primeros. ¿Por qué tú crees que puse al MBL de último? Porque es la estrella. ¿Ok? Cuando uno tiene, o sea, el MBL siempre es la estrella. Yo admiro mucho al MBL. Y quiero decir algo. En relación, me pareció muy buena tu exposición, muy justa, muy ponderada. Sobre todo con una cosa que es real. Lemebel tuvo mucho éxito. ¿Okay? Mira, en la Universidad de Stanford hubo una conversación con Lemebel. Y según contaban los colegas de Stanford, bueno, Stanford tuvo que tomar medidas porque las muchedumbres iban a verlo a Stanford, que es una universidad de multimillonarios, para multimillonarios. ¿Okay? Es decir, cuando Lemebel se habla del cielo rojo y se pinta, tenemos que recordar lo profundamente irónico que fue Lemebel con la izquierda. ¿Okay? Es decir, lo radicalmente irónico que fue con una izquierda que lo marginó y donde no hubiera sobrevivido bajo ningún concepto, no hubiera llegado a donde llegó. Si algo tuvo Lemebel fue la extraordinaria valentía de enfrentar a un Chile dictatorial, ¿ok? Y no solo eso, sino tratar de preservar unos ideales que básicamente los rechazaban, ¿ok? Cuando los usos del Lemebel, cuando usan el Lemebel como símbolo de una cultura proletaria, de izquierda, roja, me encantó su despedida, no por ningún sentimiento especial hacia el presidente Piñera, porque como buena venezolana me cuido de juzgar la política de otros países con mucho cuidado. Como yo vengo del cielo rojo, espero que no se cumpla el deseo del MBL, pero sí su irónica postura en relación con la izquierda y su absoluto conservadurismo, ¿ok? Frente a lo que, desde otra perspectiva, se ha llamado la relativización posmoderna en relación con el género. María Elena, ¿tú quieres agregar algo? Comenzamos con las preguntas, comenzamos con los comentarios. Quiero ver si hay preguntas en el chat. Ya le avisé a los participantes si quieren preguntas para los ponentes. Yo diría que empezáramos con las preguntas, comentarios, ¿no? Creo que tu exposición amplia ya también nos planteó muchos lugares desde donde podemos decir cosas y que creo que también los participantes, los ponentes, pues tendrán que decir algo, ¿no? Sí, Nicolai. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios. Lemebel es, como tú dices, Gisela, es muy importante en Chile. Y Lemebel, a pesar de todo lo de izquierda que es y que representa para Chile y para el extranjero, fue muy crítico de la izquierda. Y eso es algo que también hubiera sido súper interesante abordar. De hecho, Lemebel, en uno de sus textos inaugurales del año 86, que después se edita en uno de sus libros, Loco Afán, Crónicas de Sidario, si no me equivoco, expone un manifiesto que fue leído en un acto político de la izquierda, que es profundamente potente, y él de ahí hace una crítica a la izquierda heterocentrada, como tú dices, no heterosexual, a la izquierda con su homofobia,
con sus pequeñas fugas, pero con su homofobia al fin y al cabo. Y eso sin duda sirvió mucho para la izquierda para cambiar, para modificar su manera de ver las sexualidades no heterosexuales. Y es potentísimo en la actualidad cómo ese manifiesto se reconfigura, se intertextualiza, por decir así, está presente en la manifestación popular y de verdad es completamente relevante en nuestro país. Y lo que mencionaba respecto al MBL, la MBL empezó a ser importante en Chile, pero el MBL también tuvo un éxito importante en el extranjero que parte de la mano con Bolaño. Ahí se empieza a editar en el extranjero. Y claro, esta invitación a la Universidad de Stanford fue potente, el MBL tomando whisky, fumando en su lectura, en su exposición, y es muy relevado. Ha sido traducido a muchas lenguas, fue a muchas universidades. Entonces el reconocimiento del MBL, su introducción al canon y al campo literario también está mediado por esta exposición en el exterior, por esta mediación que no es solamente chilena, no es solamente local. Y por eso estas dos consideraciones que tú haces respecto al autor me resultan potentes, me resuenan mucho, porque una tiene que ver con el interior de Chile y con la izquierda en particular, para así no transformarlo en ídolo tampoco, para que la izquierda no lo transforme en su mártir, aunque terminó siendo eso, como dice Modarelli. Y por otro lado, lo importante que fue el MBL gracias a que se le estudió también en el extranjero. Fue muy relevado acá, pero quizás fue más relevado por las personas, por nosotros que lo leímos, por la prensa y la radio, antes que la industria editorial. Y yo quería lanzar una especie de comentario, pregunta, y en parte dirigido tanto a Alfredo como a Nicolai, y tal vez también a Diego, porque cuando participo en mesas como esta, digamos, mesas donde... Y como decía María Elena al principio, como que se está creando un espacio de pertenencia donde nuestras ponencias no desentonen con lo demás, donde sea un espacio creado por y para este tipo de indagaciones y de propuestas. También siempre me queda, no sé, siempre tengo esa duda alrededor de la contradicción de crear, generar, conquistar estos espacios. Y a la misma vez saber que en el no pertenecer existe esa energía o esa capacidad de potencializar la crítica desde los márgenes de todos los artistas que estudiamos y desde nuestra propia producción académica o intelectual. Entonces, a lo que voy es, como uno de los temas reiterativos en los estudios queer y LGBT es esa tensión entre representatividad, entre representación, visibilidad y ejemplaridad o domesticación. Entonces, cuando yo escuchaba a Alfredo, cuando escuchaba a Nicolai, pensaba, por ejemplo, en el caso que presentabas, Alfredo, de Frosch Samo, dices, bueno, es que lo que quiere introducir no cabe en las viñetas, lo que quiere decir no encaja en una narrativa lineal, ¿no? Y de cierta manera, algo similar está en toda la producción performativa, literaria del MBL, ¿no? Todo lo que quiere decir no cabe en lo que existe, ¿sí? Pero al ya nosotros crear como estos espacios de indagación y también como mencionaba Nicolai al hablar de esa reapropiación de las nuevas generaciones, de estos referentes que abrieron camino, de cierta manera se está abogando por la representatividad, pero también se está haciendo posible de alguna manera, una ejemplaridad que es domesticable o que domestica como esa misma rebelión de estos artistas que abrieron camino. Entonces, mi pregunta para la mesa es, ¿cómo lidian ustedes como con esa tensión en el trabajo que hacen como investigadores o en sus reflexiones intelectuales alrededor de esas dos vertientes dentro de este trabajo de los estudios queer, ¿no? Representación, o sea, que seamos vistos, que tengamos un espacio para hablar, que tengamos posibilidad de crear una comunidad, de generar nuestras propias genealogías, de abrir estos otros espacios comunes versus el poder desestabilizante del no pertenecer. Y entonces, ¿cómo se maneja esa tensión, ¿no? ¿Cómo se maneja esa
O sea, ¿perdemos ese poder desestabilizante cuando logramos conquistar espacios o se va regenerando continuamente? Si quieren. Es complejo. Bueno, primero felicitar a las tres porque sus ponencias me han gustado mucho. Soy muy, muy, muy fan del MBL. Y pensando en el MBL, hay una cosa que me parecía sensato del manifiesto que mencionabas, Nicolai. Hay un dibujante mexicano, y que hizo una versión en cómic de ese manifiesto y que está viendo en un fanzine que anda por ahí. Y en esto me lo uno a la pregunta que hacías, Lina. Es bien difícil, porque yo creo que si le pregunto a Frosch si le hubiera gustado que hubiera hablado de él, me hubiera dicho que no. O sea, digamos, tengo cierta relación con él. Y es difícil, porque luego no, los materiales él no quiere que se analicen, porque resiste a entrar en la academia, resiste a publicar en editoriales más o menos grandes o editoriales. Y entonces, como que es una disyuntiva que uno tiene cuando está analizando las cosas, ¿no? Porque yo necesito ejemplos para ver cómo está la situación del cómic actual en Latinoamérica. Entonces me pregunto, ¿qué hago? ¿Lo pongo en un corset, en una caja, lo analizo? ¿O simplemente dejo que sea libre y que pues ya, que sea el que sea leído? Creo que la labor desde la academia tal vez es simplemente tratar de explicar que está en el límite, pero metiéndolo en límites. Porque al final de cuentas lo que hice es una categoría. Vi tres elementos, lo categoricé, lo taxonomicé, que lo cual pues, en principio iría un poco con la idea de lo queer que él tiene, ¿no? Porque también esta cosa como de lo queer en esta amplitud que traté de la que yo me baso, que no me baso yo, lo dice el Dike y el Arroz, ¿no? Como pensarlo desde ahí. O sea, yo creo que pensar también, y habría que pensar cómo hacer una academia queer, ¿no? Cómo descentralizar las vías del conocimiento. Eso ahí es donde también, digamos, no me alcanza un poco la academia a mí, pero pensarlo también, cómo yo puedo hacer una ponencia queer, ¿no? A lo mejor sin orden, sin organización, desde otros límites, desde los bordes. También ahí a lo mejor está un camino. Que los cómics a mí me enseñan mucho, ¿no? Ahí ahora en los varios congresos que he ido de cómics, se están haciendo ponencias performativas o presentaciones en versión cómic, ¿no? O sea, hay un dibujante que se llama Sartoris, creo que es, que lo que hizo fue hacer toda su ponencia y toda su lectura de tesis la hizo en cómic, ¿no? Entonces también esas performatividades me parecen importantes. Hola. Un poco haciendo referencia a la pregunta, un poco de mi objetivo ha sido visibilizar a través de ese texto un poco de cómo la historia que ha aportado la disidencia sexual hacia nuestro continente, ¿no? Creo que hay una necesidad de reconstruir la memoria histórica de las mujeres y de la comunidad LGTB para su lucha en el presente. Es importante rescatar estas memorias, no solo ocultas, sino ocultadas por una agencia específica. Creo que nos hemos dado cuenta que la memoria no solo es un relato o un conjunto de hechos que están en un texto, una pintura, sino es un acto político, una narrativa de la historia, de las experiencias, de las vivencias, de las emociones de un grupo de personas. En este caso, la memoria de las mujeres y de la disidencia sexual es muy importante porque empezamos a tener referentes locales más cercanos a lo que usualmente estamos acostumbrados en estas décadas, ¿no? Entonces, reconstruir la memoria histórica de las mujeres y de las sexualidades disidentes en este hemisferio de latinoamericano es importante porque te va generando referentes narrativos históricos para poder empezar a trabajar también referentes narrativos identitarios y también procesos políticos localizados. Eso es lo que creo. Me sumo a las dos consideraciones que han hecho Alfredo y Diego, es decir, y a partir de la pregunta de Lina, de la intervención suya, entre visibilizar y domesticar, claro, y esa es una gran pregunta. Por lo mismo, yo mencionaba esa cita del MBL que dice: yo no voy a entrar a la Academia Chilena, con taco alto no entraría. Él no quiere entrar en un primer momento, sin embargo, él, después de su reconocimiento por parte de la academia y de la industria también, entra y lo hace con gusto, porque fue lo que le permitió difundir su obra más allá de lo que le permitieron estos medios que yo relevé.
y sin embargo manteniendo una crítica hacia ellos. Y algo que me parece muy relevante de mencionar es que Lemebel le gustaba mucho ver en las veredas de las calles, en la cuneta, como se dice acá en Chile, los vendedores y vendedoras ambulantes, que su libro fuera pirateado, que fueran ediciones no originales. Él le encantaba ver que sus libros estuvieran más allá de los anaqueles de las librerías, sino que también estuvieran ahí en las veredas de las calles vendidos. Y lo podía ver cualquier persona lo podía comprar a un precio muy reducido, etc. Entonces, de alguna forma también estaban los márgenes. Estaba en la industria, pero también estaban los márgenes. Estaba en la academia, pero también estaba en la protesta. Entonces hay un juego ahí bien interesante que yo creo que pasa en estas distintas expresiones artísticas que hemos mencionado los ponentes, las ponentes. ¿Comentarios? ¿Más preguntas? Quisiera recomendarles a un poeta venezolano homosexual, católico, esquizofrénico. Así se definió él en su discurso ante la Academia de la Lengua. O sea, se los quiero recomendar muy, pero muy especialmente. Acaba de morir, perdonen, digamos, este muy pequeño homenaje, pero creo que en nuestro contexto, Armando Rojas Guardia es un poeta de una densidad, de una profundidad, y que nos ayuda a una cosa que es muy importante para nosotros, ¿no? ¿Cómo habla un hombre homosexual de Dios? ¿Ok? Un poeta místico y un poeta del erotismo. Entonces, bueno, como tengo sus mails, cualquier material, yo misma se los voy a enviar a ustedes. Pero quería preguntarle a Lina una cosa, y la pregunta va para todos, porque es muy interesante el tema. ¿Qué es? Yo coincido con que lo marginal, que desde los márgenes comienzan los cambios. Pero para que el margen no se quede en margen, para que el MBL no sea solo, para un pequeño grupo, tiene entonces que llegar más lejos. Es decir, ahí tenemos una contradicción de dónde nos quedamos. Yo entiendo a tu amiga, a tu amigo y objeto de estudio, Alfredo, lo mismo decía Mario Bellatini, yo no quiero que la academia tenga nada que ver conmigo. Pero al mismo tiempo, si no es por ti, yo no me entero de la existencia, porque acuérdate, yo tengo 3 años en México. ¿Okay? ¿Cómo me entero de la existencia si no es por ti que lo acabas de decir? Entonces me gustaría un poco, es también para Lina, en relación a la posición de marginalidad de estas chicas, las llamo chicas, ya son todas unas mujeres maduras, pero en relación, digamos, a esta posición anticanónica y antimárgenes que tú misma planteaste. Parece muy interesante ese tema, me gustaría escucharlo, ¿no? Pero bueno, no sé si entendí bien la pregunta. La pregunta es, ¿cómo ocurre esa discusión de la domesticación en estas escritoras o estos artistas? O... Es decir, el hecho de que algo llegue a tener influencia en un contexto amplio por medio de la academia, por medio de las editoriales, por otros medios, cine, televisión, etcétera, etcétera, ¿necesariamente podemos hablar de domesticación o a lo mejor no es necesario precisamente para hacer un cambio político, simbólico y cultural? Simplemente pregunto, coincidiendo con que los márgenes tienen una capacidad muy potente que tiene que ser reconocida y que tiene que ser incluso estimulada. A ver qué piensas. Ya, ok. Bueno, esto lo he pensado a un nivel más macro. Desde una crítica a la manera en la que el capitalismo logra detectar esos puntos de fuga, domesticar y reciclar para el consumo. Entonces me refiero, y ocurre en cuanto a la producción estética, en cuanto a la producción académica, pero también en cuanto a las luchas políticas. Y una cosa que veo común y transversal como una especie, pues sí, como un paradigma estructural es,
por ejemplo, surgen escritores como Rita Indiana, que vienen de los márgenes, que están como yendo y viniendo entre la República Dominicana, Puerto Rico, Nueva York, ¿no? Que empiezan a generar como estos públicos también marginales, que se crea esta comunidad de personas que se conocen por tener estos gustos que no son del mainstream, ¿no? Y como tú dices, llega un punto en que para ser conocidos más allá de eso necesitan un aparato de difusión establecido y establecido dentro del mercado capitalista, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, en la caso de Rita Indiana, eso quiere decir ser publicada por editoriales como Periférica, que ya no está, ya no es una editorial autogestionada en San Juan, sino una editorial establecida en España, ¿no? Y eso genera mayor difusión. Pero en ese tránsito de hacer esa apertura a la difusión, entonces ya esa, como esa vitalidad y esa novedad de esos primeros públicos que acogieron a esta persona en principio desconocida y generaron también un universo donde era posible nombrarse desde esa otra forma de nombrarse, se diluye un poco y se vuelve más pues un objeto de consumo mainstream, ¿no? Se vuelve más un objeto de consumo donde los puntos de partida para juzgarlo, para asimilarlo, para consumirlo, siguen siendo los puntos dominantes, digamos, como propios de estructuras heteronormativas, de estructuras del capital actual, ¿no? Entonces, a lo que voy es complicado para mí pensar que eso que en principio podría haber sido una promesa de cambio estructural, termina siendo domesticado. Y cuando digo que no solo ocurre a nivel de producción estética, producción académica, sino también de lucha política, pienso mucho en el modelo, el paradigma de las organizaciones non-profit o sin ánimo de lucro de todo, de las comunidades LGBT. Lo pienso mucho para el caso de Estados Unidos, que es lo que conozco más de cerca. Y pienso cómo surgen de las mismas comunidades queer, las necesidades de la variedad de formas de existir en las comunidades queer, pero cómo para poder entrar a la estructura del capital global o el capital de la industria non-profit, tienen que asimilarse, tienen que adaptarse y tienen que empezar a hablar con el lenguaje que se habla en esa industria. Y lo mismo sucede con la industria académica. Entonces, hay como esta, yo sí siento que hay como una pérdida que ocurre en esa negociación por mayor visibilidad y mayor representación. Hay una pérdida, yo, y no sé si ese será, no, puede ser como una mirada un poco, no sé si purista o nostálgica de, ay, éramos tan rebeldes y ahora somos como, como tú dices, como una lesbiana normal, o sí, o sea, sino a lo que voy es como, y hay una conciencia en los artistas de encontrarse cómplices, de encontrarse cómplices de que en un principio estaban con un pie afuera y poco a poco terminan con los dos pies adentro. Sí, es que ahorita que hablaba Lina, pues estaba pensando mucho en lo que decía Nicolai del Lemebel, porque si no mal recuerdo, en varias entrevistas ya casi al final de su vida, Lemebel expresó que lo que hacía en las crónicas de radio era como tratar de hacer que sus textos, ¿no? Que los pensaban literalmente, pero que se vea que la gente en los barrios bajos no podían acceder a los libros. Por eso esta relación como jugar desde el interior hacia el exterior, ¿no? Como que lo que Lemebel me parece muy, muy, muy relevante es este camino que hace de, bueno, yo no quiero estar dentro del canon, pero ya que me metieron al canon, yo juego desde adentro hacia afuera, ¿no? Este juego, que en los cómics ciertos autores lo han hecho. O sea, Bechdel, que en general a mí Bechdel me gusta mucho, pero su camino fue a la inversa. O sea, ya cuando publica Dykes to Watch Out, las pone en un periódico universitario que lo leían tres personas y duró casi 30 años. Bechdel no existía hasta el 98 que se publica Fun Home. O sea, Fun Home fue la que la puso en la fama, pero Fun Home la publica con una editorial gigante en un formato novela gráfica, ni siquiera como en este pleito permanente con la novela gráfica y el cómic. Y luego ya pidió una beca Guggenheim y se la dieron.
Y entonces ahí muchas de las fanzineras, de todas las editoriales pequeñas, se le fueron encima y le dijeron, es que tú ya estás traicionando al movimiento, porque no puedes aceptar como la industria. Y ella jamás se ha renegado de eso. Pues, entonces también ahí es como, ¿cómo las autoras y los autores y las autores negocian con ese tránsito? Tal vez habría que pensar cómo hay... Por ejemplo, Beta Indiana, a mí esta cosa de que sea también tenga su parte musical, ¿no? Como que muchos las omiten esa sección. Yo conocí a Beta Indiana porque la vi en un concierto hace 10, 20, 10, 15 años. Luego ya me enteré que era autora. Entonces a mí como esta negociación también que ella tiene de... Bueno, yo tengo un carácter público que a lo mejor es el que tiene más impacto en ciertas comunidades y el carácter editorial que a lo mejor ya no tiene tanta relevancia con la relación a lo queer, porque la imagen de Rita también tiene una performatividad muy física, ¿no? Que me parece que en los libros no es tan notorio como en la parte performativa, ¿no? Y pienso también que hay como está Dani Umpi en Uruguay haciendo lo mismo, ¿no? Por eso me parece interesante como... Más que lo que nos negociamos nosotros como críticos, cómo los propios autores están negociando ese tránsito. Creo. Me parece, estoy de acuerdo con las dos intervenciones, tanto de Lina como de Alfredo. Lo que mencionaban en este juego entre estar en el margen y no estar. O sea, si no fuera por esta mesa, por estas exposiciones, no conoceríamos, quizá yo no hubiera conocido los autores, autoras de cómic, tampoco hubiera conocido a Sahagún, que su nombre lo sabía, pero no sabía de ese libro 10, lo que significaba, la importancia que tenía, tampoco estas autoras lesbianas, súper relevante, porque muchas veces se invisibiliza a la lesbiana, y es un gran tema para el mundo marica, la invisibilización de los lesbianos, es súper grave igual. Entonces es relevante. Y claro, el tema ahí de la academia, cómo la academia se hace cargo de esto, cómo, o no se hace cargo, sino que interviene. Tenemos que siempre tener ese cuidado de hablar por, sino como visibilizar. Y se me viene a la mente algo que leí un tiempo atrás, me encontré con un diccionario gay-lésbico español de Editorial Gredos. Y al primer momento dije, pero qué terrible, este autor está visibilizando el habla marica y lésbico, y lesbiano, perdón, del mundo español. Y es como develar a una comunidad, como sapearla, se dice en Chile, hablar mucho sobre él, si es que no, a lo mejor no quisiera hablar. Pero si no fuera porque se hace una compilación de estas formas de habla, no sabríamos que existen y que son hablas propias de una comunidad. Entonces, al relevar estas formas de habla, al relevar estos autores, autoras y sus circulaciones, igual estamos de alguna forma dándole más presencia y estamos hablando desde el mundo universitario, el mundo académico, con ellas, no solamente sobre ellas. Entonces eso me parece entretenido, relevante. Y lo último, que le agradezco un montón la referencia y el pequeño homenaje a Hernando Rojas Guardia, que yo no lo conocía, y esto de que homosexual, católico, esquizofrénico, venezolano, me parece tremendamente potente. Pienso en Pasolini, por una parte, y pienso en la referencia que hace Pasolini también, perdón, Lemebel a Pasolini en su manifiesto. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg, expulsado de Cuba. Ahí están esos referentes de izquierda que muchas veces también son negados, o fueron negados. ¿Algún comentario? Sí, Lina, a mí me gustó Diego. Mucho esta pregunta que hace Lina, o esta afirmación en realidad que hace Lina de entonces, ¿cómo navegamos? Entonces, ¿cómo navegamos entre lo marginal y, podría decir yo, poner en la otra parte lo académico? Porque acá lo que a mí me gustaría comentar es cuál es nuestro quehacer en este entramado de escritores, escritoras, hacedores de viñetas, personas que desde su autobiografía pueden escribir las cuestiones de la loca, sus memorias, en fin. Desde estos escritores que yo creo que no quisieron ser encorsetados, como dice Lina, nosotros tenemos una tarea de análisis que encorseta. Pero que también es importante, porque si no analizamos, si no formalizamos, si no ponemos, no hacemos nuestros esquemas, entonces, ¿cómo podemos apropiarnos de este conocimiento y también difundirlo
para ir abriendo brechas, pero encorsetamos. Y luego, cuando volvemos, o a mí me ha pasado, cuando volvemos a lo que hicimos en algún momento, decimos, hay que romper con esto. Y tratar luego de romper con nosotros mismos, porque encorsetamos. Entonces, ahora, ¿cómo liberamos? Lo que estaba yo pensando es que es muy, muy necesario, sí, hacer genealogías, sí, hacer contextualizaciones histórico-sociales para analizar textos donde a lo mejor ni siquiera se hablaba de una manera clara de la homosexualidad o de la no heteronormatividad en todas las fases que pueda tener. Podemos hacer este primer paso de genealogías y contextualizaciones. En segundo lugar, tendríamos una necesidad, esto que les decía, de ceñir, de analizar, de comprender, de difundir, de divulgar. Pero luego nos hace falta otro tercer paso, que es la necesidad de desencorsetar y de hacer fluir, de romper a lo mejor con nosotros mismos. Entonces tenemos que imaginarnos una estrategia de vaivén, de que las cosas que decimos o cuando creamos un concepto, creamos una categoría de análisis, estar siempre diciendo, esta es una categoría de análisis por el momento, por ahora, porque después, no sé, después la rompo, después la deshago. Alguien decía que, creo que tú, Alfredo, que sería una manera de hacer una especie de análisis quiz. Creo que sí dijiste tú esto, Alfredo. No sé si quiz, yo a veces lo quiz también me cuesta un poco de trabajo, pero sí que de un vaivén, de un estar rompiendo, de un regresar a las genealogías, a los contextos, a los orígenes, de volvernos a cuestionar y de volver a hablar y de volver a decir. Y cuando en algún momento, por ejemplo, yo establecí un concepto de lesbiana para un libro que tengo, en este momento no retomaría yo ese concepto de lesbiana, ¿no? Pondría seguramente otro. Y a lo mejor es que los conceptos, las categorías tendrán que ser en un momento dado para un trabajo preciso. Y decirlo siempre, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensan? Alfredo. Y perdón, pero es que me vino mucho la idea esto de los contextos. Porque una de las cosas que pretendía como en el trabajo es situar que estas producciones del fanzine en Latinoamérica son situados en una condición latinoamericana, ¿no? Por eso está bien bonita la mesa que todos sabemos, que todos hablemos de Latinoamérica a pesar de, como desde Latinoamérica también, ¿no? Pensar que el fanzine en Chile no se puede pensar sin Lemebel. O sea, yo estoy casi seguro, si me pongo a revisar los fanzines que tengo acá, que todos citan a Lemebel en algún momento, sobre todo los que hablan de lo no normativo, etc. ¿Por qué? Porque la figura de Lemebel, como dijo Nicolai, es súper potente, pero en México también, por eso me interesaba esta revista esporádica, porque las dibujantes de cómics, mujeres o lesbianas, ya estaban ahí desde los 80. No es que de repente en el año 2002, con la reaparición de las lisográficas o de las fotocopiadoras más precisas, empezó a ver fanzines. El fanzine en México está desde los 70s. Y desde los 70s hay fanzine queer, lésbico, homosexual. Entonces, como reconocer que no es una producción de la influencia norteamericana. Yo ponía el ejemplo de Norteamérica, porque sí, la industria como del cómic, así el cómic más industrializado, viene de ahí, ¿no? Pero revisar, por ejemplo, yo no sabía lo de Sahagún, ¿no? Que hay como unas referencias. A lo mejor, yo qué sé, le leyó algo a Sahagún y se inspiró para hacer este cómic náhuatl que están haciendo sobre lo queer, ¿no? Hay unas artistas mexicanas que se llaman Cosmonaut. Bueno, es una artista que hizo una fotonovela pornográfica en náhuatl, ¿no? Entonces, como estas referencias latinoamericanas sí son necesarias pensarlas desde aquí y pensar que no es como... Yo creo que solo este fanzine que se hace en México y en Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina, solo es posible en Latinoamérica. No se puede comparar con lo que yo he visto en España o lo que he visto en Estados Unidos. O sea, porque tienen un lenguaje particular. Es cuando
podríamos hablar, y esto por eso lo que decía Marilena me parecía como necesario, recuperar que no es así de ahí. Estas jóvenes que se fueron a estudiar 2 años a Nueva York ya saben hacer fanzines porque fueron a Nueva York. No, es porque vienen de una tradición de represión o de tratar de romper los sesgos latinoamericanos, porque vivimos en sesgos latinoamericanos, que son particulares. ¿No? Eso es como lo que pienso. Y perdón por hablar tanto. Bueno, ya nos quedan unos minutos. Yo quisiera hacer una preguntita. ¿Queremos conservar, digamos, ciertas prácticas? ¿Queremos que ciertas prácticas tengan una dinámica como la que tenía el arte de vanguardia? Porque esa concepción del arte ruptural, que solamente puede circular dentro de contextos muy minoritarios, es una concepción de arte de vanguardia. Y me pregunto si nuestra idea no es abrir espacios democráticos, es decir, espacios de participación y de intercambio de prácticas. Estoy pensando políticamente y estoy pensando culturalmente. Me pregunto si a lo mejor no queremos también eso, ¿no? El artista de vanguardia, el artista maldito que está en el margen, ¿ok? Pero que en el margen, y eso es un problema, y si se queda en el margen, su potencial liberador y transformador también se silencia, ¿ok? Porque entonces queda como una secta, es decir, un grupo de gente que tiene un ritual y una serie de prácticas, pero que no, digamos, va a tener influencia en otros contextos. No sé cómo lo ven ustedes. Pues yo creo que la diferencia con respecto a tradiciones de vanguardia, digamos, de principios del siglo XX, frente a lo que estamos hablando acá, es qué tan implicada está la identidad y la identidad personal, la identidad enraizada en el cuerpo, con la producción artística. Entonces, precisamente como lo que se está debatiendo es las garantías alrededor de que estas identidades existan de manera segura, que existan de manera participativa, que sean reconocidas políticamente. Eso yo creo que genera como una diferencia frente a las prácticas de vanguardia, porque lo que estaba en juego con las prácticas de vanguardia no necesariamente era la plena existencia de personas que por su identidad de género o por sus prácticas sexuales son violentadas por la estructura normativa que existe. Entonces, si bien, yo estoy de acuerdo contigo en que mantenerlo marginal puede generar como estos sectarismos o segregacionismos que no terminan contribuyendo a ese ideal de liberación y de participación democrática, pero también qué tan posible es realmente llegar a esa utopía de participación democrática si la estructura no cambia, ¿no? O sea, o si vemos que tenemos unos periodos de apertura política, de apertura discursiva, seguidos por periodos de represión y de nuevo enclosetamiento, ¿no? Y como que esa es como la dinámica de estos ciclos de tolerancia, represión, tolerancia, represión. Y eso yo creo que hace que estas discusiones alrededor de si el arte queer es un arte de vanguardia sean un poquito diferentes. Y por eso también con la ponencia que presentaba decía que lo que me gusta del trabajo de Portela, de Rita Indiana, es cómo lo que complican es el hecho mismo de que sea a través de la identidad que participes en democracia. O sea, sí, la identidad puede servir para visibilizar, para enraizarte, para poder existir en estos otros cuerpos y en estas otras prácticas sexuales, pero también puede limitar, porque está supeditada a esas variaciones de represión, apertura, represión, apertura. Muy bien, ¿creen entonces que sus autores hacen política de identidad con sus textos? Una buena pregunta, ¿no? ¿Hacen política de identidad? Rita Indiana, Ana García Portela, Pedro. Complican las políticas de identidad. O sea, complican la manera en la que las políticas de identidad terminan siendo jerarquizadas y también manipuladas. Respecto a Pedro,
Perdón, sí, lo último, sí. Respecto a Pedro, a la pregunta sobre si hacen identidad, si ejercen identidad, es muy complejo, porque desde una mirada postestructuralista de la cual era muy cercana, a la cual era muy cercana Pedro, sería difícil afirmar eso para el caso de él. Sin embargo, de alguna forma lo hace desde otro punto de vista, y de otros, y también otros le reconocen como un autor profundamente identitario. Sin embargo, él siempre quiere fugarse. Es uno de los autores que siempre prefiere estar en los márgenes, pero que siempre es apropiado. Es inevitable, la apropiación es inevitable, no lo podemos evitar. Bueno, mire, yo quiero felicitarlos, esta mesa me ha enseñado mucho, ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Perdonen por favor mi retardo y mis problemas técnicos, pero ya parecen resueltos, pues soy moderadora de la mesa también. Estamos en contacto, hagan redes, a mí me interesó mucho el trabajo de Diego y quisiera saber si hay otros materiales en relación a ese tema que me interesa mucho. Voy a enviarles cosas de Armando, voy a enviarle a Lina cosas de escritoras lésbicas venezolanas y de otras partes. Entonces, bueno, quedaremos todos en contacto. Ah, bueno, y Alfredo, si quieres saber de fancineros venezolanos y contactar con esa gente, porque ustedes son una... Ustedes están en los márgenes, pero están globalizados completamente, ¿ok? Están en todas partes. Entonces, bueno, nada. Ha sido un placer, estamos a la orden. Si Malena quiere dar algún cierre. No, bueno, igual estoy yo muy contenta, nos dejan pensando muchas cosas. Efectivamente, vemos cómo nuestros temas se entrecruzan, se tocan. Tenemos también cuestionamientos muy similares. Yo me quedo con esta cuestión de nuestro quehacer. De cuestionar también nuestro quehacer, ¿no? De preguntarnos, porque si bien los escritores y las escritoras no necesariamente están queriendo cambiar el mundo, no necesariamente, muchos sí, y muchos tienen ideas, pero otros no necesariamente escriben, muchos dicen por la necesidad de escribir, y ni siquiera quieren educar, lo hacen tal vez, pero no van en sus intenciones quizás. Nosotros, en nuestro quehacer, creo que vamos dirigiendo también estas miradas en nuestros análisis. Vamos también buscando un posicionamiento político y, digo, a veces me cuesta decir un poco educativo porque mucha gente no conoce esto y queremos también que se difunda. Entonces, bueno, esto, preguntarnos nuestro quehacer, pero sobre todo yo quisiera pedirles que no perdamos contacto. Le agradezco mucho a Gisela todos los materiales que nos ofrece, porque sabemos muy poco, tenemos muy, muy poco conocimiento a veces de otras cuestiones, de otros países, de otras regiones, y nos alimenta mucho escucharnos, sabernos. Entonces, pues muchas gracias, Gisela, y yo quisiera que no perdiéramos contacto, por favor. Eso era lo que quería decirles, nada más. Tu micrófono, Gisela. Gracias en nombre de la organización de Jaya y hasta luego. Hasta luego.